está lleno de putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, saca un dos de bastos y luego se saca el basto de él también. Roel. Compadre, yo soy ¿cómo está, hermano? Qué gusto saludarte ya por fin de vuelta. Mira, ya hablando normal. Sí, hombre, que andabas afónico, pues también deja de cantar, güey. No. Andaba disfónico, una ¿qué complicación. ¿Qué es disfónico? ¿Qué es diferencia entre afónico y disfónico? Afónico viene de a, sin, fono, sonido. Sin sonido. Sin sonido. ¿Disfónico? Y disfónico es cuando hablas así. Hablas como el tilín. Pero la gente por lo general confunde disfónico con afónico. Y ya no hablemos del sinfónico porque se confunden más. Y hablando de culos grandes, hoy tenemos al señor Mago Yambo en la casa. ¿Cómo estás, bienvenido, hermano. Cada vez que te veo, Mago Yambo, te veo más tatuado. Sí, me parezco cada vez menos a mí, güey. Ya traes ya más, hasta traes más marcas, así de que ya traes ahí Palmolive o no sé pero qué. Pero andas como la Chilindrina del Universo 6, güey, o sea. Mi hija me dice puca, pero mira. Pues, sí, pero te hace un nuevo tatuaje que en tu cara dice, nunca te voy a abandonar. No, este lo traía, este ya lo traía, pero parecía sí como barba y no ese sé. ¿Ese para qué te lo tatuaste? Por los niños, por los niños. ¿Y viven ahorita contigo? No. No más preguntas, señor juez. No, saludos. Estoy con ellos, gracias. Estoy con ellos en alma y corazón. Ah, fácil tatuarse, ¿no? No, no, pero mira, la tinta está ahí y el amor también. Claro, claro. Pero sabes que está bien cabrón, es el del el cuello, carnal, porque dicen que duele culerísimo. Sí, duele. Duele, pero está padre, digo, me gustan, la verdad. Tú sabes que son un ratito y casi somos la gente con tinta. La gente loca, la gente loca. Sabes como el típico vato que dice, no, pues la tinta, mi cuerpo pide tinta. Mi cuerpo pide tinta. Y eso es un pinche, un corazoncito chiquito. Trae sus iniciales. No, yo a mi respeto, yo no aguantaría el dolor. O hay gente que no si aguanta el dolor, pero como que ver el tatuaje siempre toda la vida así. No, ¿sabes qué pedo? A mí una inyección me pone mal. O sea, que me van a inyectar y es como, ay, osita, y estoy así un buen rato. Sí, también y ese pedo es puras agujas, güey. Sí, son varias agujas. El pedo es que está bien cabrón con el cuerpo. Sí duele, pero el cuerpo suelta que es endorfina, ¿no? ¿Qué es? Dopamina. No sé, dopamina. Hoy lo dijimos porque en Psico y Psico. La primera vez que yo me tatué, cuando sentí dolor, como que el cuerpo ya está esperando el vergazo así, y luego, ¡pum! Y te empiezan a tatuar y luego el cuerpo se empieza a proteger. Y llega un momento en que ya no duele. Y o sea, tarda menos, ¿no? En sanar sí, un poco, y tarda cada vez menos. Pero luego, hay ciertas partes donde dices, ¿qué vergas estoy haciendo aquí? ¿Por qué el tatuador no tiene camisa? ¿Y por qué tiene los huevos de fuera? ¿Y por qué estoy desnudo y se los estoy agarrando? ¿Y por qué me gustó? ¿Por qué me gustó tanto? Ah, ya sé cómo voy a pagar el tatuaje. Oiga, hablando de pasearse desnudo, déjenme les cuento. Tengo buenas noticias. Resulta ser que nuestra familia no sanguínea en la hermana República del Salvador se fue a manifestar. ¿Por qué? A presidencia. ¿Qué pasó? ¡Oh, hijos de su puta madre! ¿Cómo que no va a venir Franco Escamilla a dar show? Sus mamadas, que no sé qué. Y resulta ser que gracias al viceministro del Ministerio de Cultura, habemos show en El Salvador, en el Teatro Presidente. Siempre sí se va a hacer. Mañana al mediodía salen los boletos a la venta. Gracias a mis cheros, gracias a toda la mara que ayudaron. ¿Qué es eso? ¿Los que traen quesito? No, no, esos son chetos. Claro. Pero, ¿sabes que se me figuró como esos TikToks de que no va a haber show? Y la raza del Salvador, ah, ¿quieres ver que es hijo de su pinche madre? No va a pasar, sí, quiere ver que sí, quiere ver que no. Quiere ver que sí. Oye, entonces la gente fue ahí a la presidencia del Salvador. Dijeron, ¿cómo de que no? Si ya quedamos. Y habló el señor, dijo, oye, pues estábamos jugando, hombre. Era pura pena. Franco, ya ven cómo es. Con sus chistecitos. Era para ver si sí querían que viniera, sí, muchachos. No, pero como gracias, que no los veíamos. Qué chido, güey, qué buena onda. Sí, no, la neta, sí se mamaron, güey. Salvador, ¿no? Sí se mamaron, sí se mamaron. Carnal, pues tú ya tienes un séquito de fans en toda Latinoamérica. Ando viendo si los movilizo para algo, güey. Sí, yo tengo miedo de que tú te metas a... Quiero ser alcalde de Latinoamérica, güey. Vete a la vez. No, la gente que te sigue, güey, que te hagas pinche gobernador o algo, va a estar cabrón, güey. Sí, me le digo, dame alcoholes. Dame la licencia de alcoholes. Si pudieras escoger, ¿sería esa la licencia de alcoholes? Sí, lo que sea, puteros, prostíbulos, alcoholes, congales, yo soy el que doy los permisos. Uf, espectáculos. Sí, espectáculos. Imagínate ser el mero mero de espectáculos de tu estado, güey. Si quisiese que fuera la mole, la verdad. Estaría interesante esa oficina. Hombre, todos los días había eventos acá con banda y juntas.
A ver, ¿a dónde va esa vieja nalgona con una pizza recién horneada? Es una propuesta que le traemos al joven mole. Vamos a ver si por ese lado nos da el permiso. La pizzera plurinominal. Bueno, pues gracias a la gente de El Salvador. Muchísimas gracias. Y ya vamos a poder ir a dar show. Esto es totalmente gracias a ustedes y gracias al viceministro de Cultura. Viceministro de Cultura. Oye, también agradecerle a la gente del Guayao. ¡El Guayao está en la casa! ¡Gracias! ¿Qué va a haber, hermano? Ahí les va, ahí les va. Se nos derrita la boca. Ahí les va, ahí les va. ¿Cómo estás, compadrito? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, compadrito. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues bien, bueno, muy bien. Aquí pues les venimos a traer lo que viene siendo el primer tiempo. Okay. Es un dip de espinacas. Ah. De segundo tiempo va a ser pizza. Pizza okay. Tipo casera. Vamos a tener con carnes frías, la toda la onda. Okay. Y de tercer tipo va a ser sándwich de galleta con helado de cheesecake y fresa. Y con cubierta de chocolate y tantita nuez. Hay un me latió tantito el pito. Oye, ¿sabes que el mago llamo es mago, ¿verdad? Mago, a ver. Sóplale. Alzo. Ve. ¿Cuántos hay? Cinco. ¿Nada? Ah, cero. Fíjate. Saca una carta, una de la que quieras. La que quieras, güey. La que se te antoje y se te... ¿Cuál es? No, otra. Que no sea, que tenga número. Una que tenga número. ¿Qué es? Enseñas al público. ¿Dos? Dos. ¿Sóplale? ¡Oh! Yo. No, acá. No, compadrito, ya está. Ahí venía la comida. Les voy a aparecer algo. El truco del asomado. El truco del asomado, sino yo sí, el truco del arcao. Yo sí te quiero enseñar un truco, mi querido Iván Femat. Para lo cual necesito que veas fijamente a Jambo a los ojos. Ok. Ahora, quiero que por favor, mi querido Iván Femat, pienses en un número. ¿Lo digo o me lo quedo? Nada más piénsalo. ¿Ya lo tienes? Ya. Del 1 al 10. Ya. Ok. Ahora quiero que pienses son picas, tréboles, corazones y diamantes. Ok. ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Puedes decirme cuál escogiste? El 3. El 3. ¿De picas o de corazones? El 3 de picas. El 3 de picas. Quiero que soples, por favor. 1, 2, 3. ¿Es este tu teléfono? Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Magia real, señores. Magia real. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Oye, yo tengo una magia. Duda. Mole, ¿me pasas el pañuelito? Téngalo. El otro, pero necesito. Porque, o sea, este es el es el mío. Usa este es el del asomado. Dirá, ¡ay, se salió! El de la horcadilla. ¿Cómo es el truco? O sea, yo digo, no hay nada. Cierras mano. Cierro la mano. Así. No, quiero las manos salgan tipo puño. ¿Cómo? No, ¿puño? Como bocos. Ok, ajá. Ahí no hay nada. Hay nada. ¿Lo guardas? Ahí guardo, sí. Ok. ¿Y luego qué? Ahí te va. Pregunto un número. No, yo no. Te lo voy a mandar. A ver, échalo. Dime un número tú del 1 al 10, dímelo. Del 1 al 10, 3. 3. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que te lo adiviné? Entonces ya lo dices tú. Imagínate cualquier número. 1. Ahí está. Quítalo. Ahí está. ¡Oh! Okay, valida, yo quiero perder. Ahora, después de este, ¿crees que se vea bien? ¿Hacerle así? ¡Ah! Ahora, espérate, güey. Espérame. ¿Cómo? Se lo sacó de la no, tú eres una bendición. Lo pueden ver ahí. ¿Cómo? Es una bendición. Ya, tremendo. Tremendo Jambo. Qué la oportunidad y la tomé. Está hermoso, güey. A ver, está pero tienes hermoso. El uno acá. Tienes el uno. ¿Puedes el uno? ¿Tienes el uno? El tutorial, ¿verdad? Ahora, préstame mi. Déjalo uno ahí. Ahora, le vas a hacer así. Así hacia mí. ¡No! ¡Qué pinche mago pedorro! ¡Qué mago pedorro! Mi vieja es buena, se pone así el... Dice René Snow que el mago Jambo aparezca al papá de Valero. Hago más que hijo de perdón. Puta. ¿Tienes algún truco que obviamente vale, no queremos descubrir las Jambas cosas de los magos? Little fuck, acá te dice, mira. Little fuck. Vaya al guayabo y pida su little fuck.
Sí, digan, oiga, lo vi en Los Amos del Universo. Los Amos del Universo y quiero un Little Fuck. Yo quiero un Little Fuck como el de la mole. Y que llegue el mesero, oiga, es que está un vato ahí, no sé qué dice, está chisqueado. Tú dices que sí, güey. Solo póngase protección. Ay, güey. Bueno, hoy vamos a hablar. Ah, no, vas a hacer otro truco. Sí, pásame el encendedor. El encendedor. Fíjate. Fíjate. ¿Ves aquí la...? Y se pero le quita. Estaba pensando en un tenedor, güey. Espera. Dame la... No me salió. Ay, bueno, güey, no mames. Apenas iba a ser. Yo quiero un tutorial, güey, la moda, la neta, güey. Mucha gente no sabe, alguna vez fui mago. El mago miado. Hasta que, sí, hasta que Hacienda me torció. Todas las cosas que desaparecí, todas las facturas. Pero me retiré. No sabes tú estabas muy chico. Yo fui el mago miado. Mucha gente aquí localmente me conocía como el mago miado. Pero un día me dispararon. Me dispararon. Bueno, yo me disparé solo. ¿Era un truco? No me disparé solo. Simplemente un día un perro me mordió el dedo gordo y quedó un hoyo del colmillo y yo dije que me disparé. Pero eso no tiene nada que ver con el mago. Caí en las drogas. Me fui a Las Vegas, estuve trabajando en Las Vegas muchos años y me perdí muchos tiempos y dije, la magia no es lo mío. Después saqué un programa donde yo me puse una máscara y empecé a revelar muchas cosas. ¿Eras tú el mago enmascarado? Ahora entiendo todo. Te veías muy es el color negro, te hacía ver más delgado. Siempre. Sí, pesaba yo como 85 kilos y luego me deprimí y subí de peso. No me importa. Me ha pasado, yo tengo deprimido desde los 8. Pero te lo cuento, o sea, entre magos nos conocemos y qué chido. Oye, hablando de magos, güey, ¿estarás de acuerdo si no? Oh. Gran truco. ¿Estarás de acuerdo si no vas a fumar? Que los magos evolucionaron. Sí, cambiaron, los magos cambiaron mucho. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas del mago? El mago el mago gordito, no. Era, bueno, a mí me tocó el de la Academia. ¿El mago goleador, Hugo Sánchez? El de la Academia de Ambrosio, ¡Ay! Beto el Boticario. Beto el Boticario. Beto el Boticario. ¡Ay, te pasaste de verga! Tatatiu, tatatiu, tatatiu. Eso es... Dip de espinacas. Dip. ¿Sabes que la palabra espinacas le quita lo gordo? Pero no, ya vi. ¿Y cómo se come? Seré curioso. ¿Cómo se come el gusano? No. Embarras un pedacito de pan en el dip. Me estás jodiendo. Ah, es para todos. Permisito, sí, es para... Pase usted. Con permiso, una disculpa. O sea, tú agarras el pan así. Sí, deja esa delicia aquí. Lo y luego haces esto. La barra, exactamente. Ok. Ah, bueno. Los magos de antes, mi querido Iván Femar. Sí. Traían capa. Smoking. Sí, cuando eras niño, el mago venía muy elegante. ¿Fumaban? Sí, no, le pegaban a los niños y se cogían a la mamá del festejado. Sí, sí. Ay, ¿por qué no nací antes? Sí, güey. Pero era chistera, capa. Sombrero de copa. Sombrero. De ahí que todavía incluso en el fútbol, por ejemplo, se le llame hat-trick. ¿Qué es hat-trick? Truco del sombrero. ¿Es por eso? Los magos, o sea. Sí, por los magos. ¿Cuál es ese hat-trick? El hat-trick, tengo entendido, no solo es meter 3 goles, señor Iván Femat. Para que sea un verdadero hat-trick, es un gol de derecha, uno de zurda y uno de cabeza. ¿Ya hay gente que lo deje? Sí. ¿Por eso rematan hat-trick por lo de cabeza al final? Yo creo, pero es como el truco del mago, ¿no? O sea, es lo difícil que es. Y pues el mago era como para niños. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo que era para fiestas infantiles? Y luego vino una nueva generación de magos. Quiero pensar encabezados por güeyes como Chris Angel. No, yo me voy atrás. David Copperfield. No, es que David Copperfield seguía siendo muy elegante. Trajecito, corbatita o camisas acá mamadoras. El mago acá del Teatro de la Anda era una camisa morada, brillosa, ¿no? con su sombrero. Con Shakira, claro. Y lentejuela en la chistera. Pero viene, te digo, un Chris Angel que ya no parece mago, parece un rockstar. Completamente, güey. Un metalero. De hecho, tenía una banda de metal ese güey. No, y tú lo ves, ese güey canta en una banda, ¿no? Sí. Y ya los magos ahora, ve nada más, güey, o sea. Ve cómo han terminado. ¿Dónde está la capa, la chistera? Ay, pero... Ya no se vayan. ¿Dónde crees que Chris Angel
Saca un globo. ¿Crees que Chris Angel fue el que hizo esa modificación de ya no ser tan glamuroso como el mago de Las Vegas a ser ya más urbano? Creo que fue David Blaine, me parece. Fue un poco antes. Lo brincamos. El casual. Que vomitaba, ¿no? Vomita sapos. Sí, güey. Vomita sapos y agua y así, queroseno. ¿Y ves a Pitos también? Sí, también. No, esa era Mónica Lewinsky. Ah, saludos. Del mismo año por ahí. Sí, David Blaine. El vato fue el más casual, ¿sabes? O sea, súper, súper casual. El playerita negra, mezclillita, cartas en las calles. O sea, él fue creo que el más casual. Y ya Chris Angel le pegó a la rockstareada, ¿no? Como a las cadenas, al cabello largo. A mí me mamaba, pintadas, voy más atrás, David Copperfield, porque yo tuve esa etapa de mi vida, coman, donde David Copperfield te desapareció la Estatua de la Libertad, te desapareció un elefante, que todo era movimiento de cámaras. En los años 90, yo lo fui a ver a Las Vegas, allá adelante de las nagas. Era la mamada, güey, ver eso en televisión que dices tú. Sí desapareció la Estatua de la Libertad. Sí, y todo fue con cámaras, sí, pero sí. La ¿cómo se llama? La muralla china también. O sea, la gente que estaba ahí decía, pero ahí está. Atravesó la muralla china, güey. ¿Cómo? Que puso así como unas telas y que el vato la atravesó caminando. Y... La sombra. Está muy chingón. Está muy chingón. El video, pero, todo está en YouTube. Está bueno. Pero después, a ver, empieza a ver más magos, más cámaras, más gente que esté ahí al pendiente de los trucos. Y sale este cabrón que desmiente muchas cosas. El mago enmascarado. Y él decía, lo hago para que saquen nuevos trucos. ¿Está bien eso? Está chido. Yo creo que está chido. Hoy en día en TikTok te encuentras un buen de secretos, ¿sabes? O sea, simplemente si te pones a regresarle y pones atención, puedes ver el truco. Porque la gente entiende que es un truco, güey. No cree que tienes poderes. Pero si lo llegas a hacer chido, pues la gente juega contigo, ¿no? Como que, ah, va, está chido, me engañaste, güey. Entiendo que no eres realmente un ser mágico, aunque lo parezca. Pero yo tengo mi membresía del Club de Magia de Las Vegas y la regla número uno es nunca hagas los trucos... Dos veces, ni delante de alguien no mago. Y nunca le digas a un mogul, por así decirlo, cómo se hace el truco. Sí, sí, y sí. Ahora ya les vale madre. Sí. Sí, o sea, porque no vienen de esa escuela, ¿no? Y pues imagínate quererte poner en contra de todos ellos, pues no, o sea, creo que más bien pues está chido. Hoy hay miles de magos enmascarados en TikTok, en YouTube y así. Claro. O sea, solo hay que pues tratar de mostrar a la gente tu mejor lado, es el trasero, obviamente. Tú lo sabes. ¿Cómo la comedia? A ver, esto está chido porque como la comedia que te tienes que poner a escribir y sacar material nuevo. ¿Sí se pueden sacar nuevos trucos? Sí, sí, sí. Ahora, ¿o ya está todo hecho? No, ahorita de hecho les traigo un par de truquitos que son como modificaciones mías. Es decir, hay reglas como la comedia, digamos regla de tres. Y ahora lo que estamos tratando de hacer algunos magos es modificar esas técnicas y hacerlas propias, ¿no? Como los comediantes, las rutinas, ¿no? Completamente. Entonces, pues ahí va. Sí se puede, pero no cualquiera lo hace. Hay muchas veces que prefieren tomar la rutina y copiarla y replicarla porque es efectiva. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, cuando yo veo un show de comedia, por lo general trato de no hacerlo, pero es algo inconsciente. Empieza el chiste y dices, hijo de puta, va a decir esto. No, o sea, pero chitón, no volteo con mi vieja a decirle, vas a ver qué va a decir esto, ¿no? Y lo hace... Y celebras porque dices, qué bonito hizo el deliver, ¿no? Pero hay veces que veo venir el chiste y digo, ah, va a decir esto. Y me salen con otra cosa que digo, qué hijo de puta. ¿Te pasa en magia? Sí. ¿Sí te sorprenden otros magos? Sí, claro. En el programa de Fulos, de Penn & Teller, ahí hay cosas que pues son increíbles, güey. Esas técnicas súper nuevas, o sea, o que son tal vez viejas que una persona... Las modificó. Ajá, la modificó, la hizo más cabrona y pum, te friega. O sea, sí friega a Penn & Teller, que son dos enciclopedias caminantes, güey, de magia. O sea, uno que pues, tiene mucho, no sé, la mitad de vida mágica de esos güeyes, pues nada, mames, te llevan al baile. Eso está bien chido también. O sea, volver a sorprenderte es súper chingón, volver a sentir ese pedo... Como dices, cuando ves un chiste y te chinga, digamos, mentalmente, que, ah, él no va por ahí. No, le aplaudo, el hijo de puta. Sí. Es lo mismo, ¿no? O sea, las construcciones pueden variar y eso ayudó al que revelara magia, güey, que se vieran los secretos, ¿sabes? O sea, eso está chido, o sea... Está más difícil... Te pone a prueba, güey. Sorprender ahorita, ¿no? Sí. O sea, yo lo digo no por el mago de Street Magic como tú, porque puedes aquí jugar con la gente y lo chingas, pero el mago que invierte
un chingo de lana en aparatos muy grandes. Pero yo digo en American Got Talent y esos que salen. Tienes que invertir un pinche billete. Y a lo mejor el pinche truco es nomás. Esa máquina te da ese truco. Y si la gente está investigando, ya saben qué pedo. O sea, ¿sabes qué es lo cabrón? Digo, el mago me dará la razón o no. Eso es lo que yo entendí. Muchos de los trucos de teatro, realmente el mago no hace nada. Muchos no. Es su staff. Sí, o sea, el mago diseña, hace la coreografía, por así decirlo, uh-huh. y les dice, va a pasar esto, esto y esto. Y vas a hacer, tú haces esto, tú haces esto, tú haces el otro. Entonces el mago está así como... Siendo bien, güey. Sí, nada más remando. Y atrás, güey. Tras bambalinas, está un chingo de gente, corre y corre, güey. Sí, es real, es real. El Copperfield tiene mucha esa línea, ¿no? Ok. Y hay otros magos que están bien chidos que, por decir, el último campeón de Got Talent, ¿cómo se llama este vato? Es un chino que hace Manchester magia United. Con cartas. No. Ah, el chino con las cartas. Sí, ese güey. Es un sí. chino que hace el chingo de iPhones. No. El vato está haciendo igualitos, güey. Oye, me da risa de que siempre tiene que haber una morra. Porque dicen que ya ellas distraen mucho a los hombres. Pues hoy en día ya no tanto, o sea, pues ya mucho vato, ya, ¿no? Ya no es escuela, o sea. Ahora ya llevan vatos. No, pero me da risa de que. ¿Y yo qué hago, señor mago? Usted quédese ahí parada, que al final me la voy a coger. ¿Está prendido el micrófono? Perdón. Gracias, Las Vegas. ¡Magia! ¡Magia! No voy a desaparecer. ¿Refresco? ¿Agua? Sí, agüita, que no está chido. ¿Marihuana? Yo te acepto un agua. Esa, mejor. Vamos a ver qué dice la raza. Están comentando mucho, ¿eh? ¿Agua? Para... ¿Agua tú? Toma interna. Sí, por favor. ¿Turbochela para los guayos? ¿Para los dos? ¿Quién de ustedes va a recibir la bala? Va, turbochela para mi compadre el muñeco. Eso, fregón. Venga. Venga, mame ese becerro. Primera vez que hacen turbochela para los guayabos. Sí, no, pero no. No, es la segunda ya. No, le ha tocado a mi carnal. Ah, no fue, güey. Hace como dos. Esta me la puedes abrir. Ah, sí, yo andaba bien pedo, sí, cierto. Segunda vez, entonces. ¿Me pasas el cuchillo? Ya llevamos varias turbochelas. Saludos a Roberto Carlos Centeno. ¿Vas a invitar a Woz a un programa? Viene el 30, pues de que lo invitemos, pero falta de que lea mi mensaje y la chingada. Vaya. No nos conocemos, vaya. Está bueno, yo sí lo conozco, pero él no me conoce a mí. Venga. A ver, venga. Uy. ¡Ahora! ¡Cabrón! ¡Ta-ta-ta-ra! No, no, los trucos que he visto. ¿Qué cabrón? Ah, bueno, pues ya. ¿Te imaginas que el vato así como si nada? A ver, un derrame en el ojo. Díganle a mis papás que un cuadrapléjico, güey. Un pirata de colegio. Saludos a César Rodríguez y a su esposa que van a ir al show al Rosemont en Chicago a festejar aniversario. Qué chingón. Don Mole, chécate los TikTok de Uncle Sink. Un australiano muy pro en la turbochela de botella, dice el Astrodud. Mole, ¿puedes decir qué tranza, bandita? ¿Qué tranza, bandita? Humberto Rocha, ¿qué hace allá en la Gabriela Guevara? Juan Pablo Diego Carrillo, saludos, Mole. Desde Califas, Franco, no te rifas, que se rife el lobo unas rimas y me dejas tieso, no se crea, Franco y la Mole, los amo del universo. Ah, gracias, Alex Herrera. Javier Montoya, este dinero lo iba a hacer mi vieja mañana para su café, pero mejor mándenme un saludo. Saludos a Edgar Ian Ramírez y a su amigo Héctor por su cumpleaños. Ángel Vázquez, Mole, salúdame. Soy el que le firmó abajo del tatuaje de la Diablo Squad en Hidalgo, Texas. Soy el que le firmó. ¡Ah, ya! ¿Le firmaste a alguien un tatuaje? A la verga, no me acuerdo, esto está localizado. Pero saludos, amigo, que estés bien. Persona que no me acuerdo, saludos. Saludos a Linda Moon. Que se haga la orden, nosotros listos. Sí, me voy a hacer alcalde o diputado de Latinoamérica. Yo regresando el video para ver cómo le hizo el pinche Jambo Aristóteles. Un saludo a la chilindrina, dice Ricardo Zelaya. La Mole es el más gordito. Saludos desde Ecuador, Sander Carvajal. ¿Cuáles salen los boletos en Honduras? Todavía no me han dicho nada, no se apuren. Luis Alonso, un saludo, los quiero. Sari Escoba. Mole, salúdame como nano de multimedios, dice Luis Salomón. Oye, chavana, quiero decirte que están el 2x1 todos los shows, al 2x1 porque estamos chiquitos. Saludos a Noel Pacheco desde Uruguay. Mole, mago, son lo máximo. Gracias, saludos a Uruguay y a Juan Carlos Cor. Mole, mándale saludos al grupo de WhatsApp de bolos y drogadictos de la zona 21. Ahí se los mando, ahí los tengo.
Y Honduras y Costa Rica salimos el viernes a la venta. Este viernes salen a la venta los boletos para Honduras y Costa Rica, pendientes. Saludos a todos mis chemos. No, ajá, no. Costa Rica son ticos. Maes. Son los ticos, ¿no? Sí, pero entre ellos se dicen mae. Maes. A mí me gustó mucho la, Honduras, no sé. Las palomas que son de allá de Costa Rica, las palomas ticas. Bien. Oye, te iba a comentar algo. Yo la primera vez que tuve un acercamiento con un mago, un amigo me cuenta... ¿Dónde te tocó? Perdón. Toma este muñeco. ¡Ea! Puedo aparecer reflujo. Estábamos, me dice un amigo, oye, güey, voy a ir a grabar un festival de primaria, de una primaria. ¿Me acompañas? Nomás tienes que mover la cámara así tantito, ¿sí? Okay. Era un especial de una graduación de primaria y apareció un mago. La verdad, no lo recuerdo el nombre y no lo voy a quemar, pero me dio mucha risa y de ahí saqué el mago meado. Sale el vato y trae un bote que, haz de cuenta que lo podías abrir de los dos lados. Y adentro tiene espejos. Uh-huh. Y en medio tiene otro espejo. Entonces, si tú abrías de un lado, mete a un ganso, trae a un ganso vivo, ya sé cuál, y se cierra, y luego el vato hace pedo y la chingada, y abres del otro lado. El otro lado, como el espejo está en medio, y adentro, la curva tiene espejos, después yo lo vi, pues él podría hacerle así y se veía que estaba... O sea, vacío, ¿no? Vacío. Y el espejo de aquí se reflejaba con los de aquí, se veía todo que estaba comiendo. Pero estaba el ganso ahí. El ganso estaba del otro lado. Entonces yo, era una de primaria y puros niños y la chingada, y los papás de los niños, todo estaba muy serio, y el vato en su pedo es de... Y el vato así, lo... Y yo así, pero imagínate yo, no sé, 20 años, 19 años, así con la cámara de que me den mis 200 pesos, me quiero ir a la verga, ¿no? Mete el ganso, se lo jala, no, mete el ganso, lo tapa y el vato lo hace. Y me daba risa de que veía el cliché del mago, que dos morritas de... Ahorita se las va a llevar la verga. Oye, de repente el vato abre la tapa. Y dice, ahí está el ganso. Sí, la niña, sí. Y luego cierra la tapa. Y luego la vuelve a abrir y no se ve nada. Y ¿lo vieron? No, y no está. Es el típico niño que, no está. No está. Total, el vato vuelve a hacer el mismo movimiento y donde destapa el bote donde no se veía, el pinche ganso le abre la otra tapa y se asoma. Y me dio mucha risa porque todos los días el vato le hace... Frumlo. Y el vato se queda callado. Aquí no pasó nada. Ya no había música, güey. Y nomás escuchó mi risa así de... De Nelson, güey, que... ¡Oh, se mamó! Y de ahí se fue a la mierda de su show, güey. El vato se puso nervioso, hubo murmuros y no faltó ni de que... ¡Y el pato! Y el vato... De ahí surgió el mago meado, o sea, de que... Después el vato sacó una copa como la Rufo Copa y traía no sé qué, unos colores y se le cayó y se quebró y todo. Sí, nada madre. Pobre, güey, pobre cabrón. El vato está dando las nalgas, güey. Pinche mago terminó diciendo los pezones. Sí, yo le hacía zoom a la cara y el vato así que... Pero porque dejó el trabajo, güey. Se volvió así. Sí, no, le dijo, a ver si con esto se distrae. Yo le vi a la cara así de que ya solo faltan 20 minutos para que me den mis 4,200. No, hombre, bueno, fuera, nos daban como 1,500, mi mole. ¿1,500? Creo, sí. Es que era colegio faraón. Mi mago favorito, güey, la parte de Jambo, obviamente. Bien, yeah, gracias. Fue, y se los he dicho, vayan al Teatro de la Anda, se presentan ahí talentos locales de aquí de Monterrey. Usted se la aquí, puede pasar aquí, bien. Teatro, sí, de la Anda. Aquí, Teatro de la Anda. Yo no sé si todavía hacen esas funciones. Nagasajo. ¿No? Saludos a mi comadre, la India Yuridia, que ella fue la que me invitó. Ajá. La primera vez y única que he ido a ver shows ahí. Me dice, güey, tienes que ir, güey. Vamos, está bien chido. Le digo, ¿neta? ¿Irónicamente o...? No, le digo, ¿están buenos los shows? Dijo, no. Tienes que ir, güey. Dije, ok, vamos a ir. Y está chido porque hay cantantes, hay magos, hay comediantes. Me tocó ver un cantante que uno creo que le gusté. Porque, pero a ver, un señor como de 50 y tantos años. Yo era un muchachete de 30 y
un año, 30. Pero el vato se estrujaba los testículos como no tienes una idea. Viéndote. Viéndome, güey. Pero no creas que viendo hacia mí, o sea, viéndome a los ojos. Uy, oh, qué bonito. Porque, qué pero bonito. Literal, con era, la mano se estrujaba a su miembro. Ocho personas de público. Uy, güey. La primera vez pensé que era con Gaby el pedo, ¿sabes? Porque dije, ¿qué pedo con este señor? ¿Por qué se aprieta los huevos viendo a mi vieja, güey? ¡Tómame! ¡Sí! ¡Algo así, güey! Pero atascado, güey. Y luego le digo a Javi, ¿qué onda con este señor, güey? Y me dice, se me hace que es contigo. Dije, nada, quieras voltear, no sé qué. Y en otra, quisimos contacto visual a todo. No sé qué, cantando, pero... Michael Jackson trabado aquí. En su defensa, no era vulgar porque no hacía movimientos. O sea, no hacía el paso de la cangurera. Solo se apretaba. Y la neta, ¿te gustaba? ¿Te gustó? Todo una cosa. Gustó. Estuve a tres apretones de decir que sí, güey. Ay, como que... Pero el vato se volteaba y se apretaba los huevos viendo a los ojos. Dije, bien. Se me está confundiendo el pito. Y hubo un mago, que Dios lo bendiga, porque traía una bata de doctor. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, carnal. ¿Y cómo lo presentaba con ustedes, el mago? Sí, el mago Timbín, un pedo así. Ay, qué bonito, hombre, güey. Pero, por ejemplo, aparecía una rosa, ¿no? Y se veía donde descargaba, ¿no? Y todos así como que, ¡ey! No, ese es típico mago que aparece algo, lo cachas y el vato sigue. Sí. Desde el otro, oiga, señor, vamos con el otro. Y más adelante, ¡bah! No, y todos, ¡che! Ahí la guardaste, güey. Vimos que la pusiste. Y ya, lo mejor de lo mejor, el host hizo un truco de magia. Mal dirigido, en mi opinión. Se ven las manos así en el telón. ¿Cómo está, gente? ¿Listos para más shows? Y los ocho que estábamos. ¡Eh! ¿Hiciste llorar a mi mujer? ¡Eh! Aquí andamos, ¿eh? Y luego hacia abajo, para abajo y luego para arriba. ¿Por qué son dos pisos? Sí. Aquí estamos, ¿eh? Para todos. ¿Estamos listos? Todos. Sí, ya te dijimos, ¿no? Sí. Miren esto. Una, dos, tres. Y la mano desaparece, ¿no? Y el vato, aquí estamos. Y vamos a dar no sé qué. Yo, ¿cómo? O sea, ahora es invisible. Y de esas de que estás así, volteo y veo que el güey viene bajando las escaleras. Bueno, vamos a continuar entonces con el número, no sé qué. Y cuando se va subiendo el escenario, la gente... ¡Ah! No, o sea, como... Ok. Ahí, como que estabas acá y ahora acá. Y el vato todavía nos regaña. Pues ¡que no entendieron! ¡Eso te gustó! ¡Todo regañó, güey! Chingada madre, les estoy diciendo que voy a desaparecer mi mano, güey. Oye, ¿el mago que el mago era un ya viejón? No sé, de 40. Era como un joven. Era un jovenazo. No, ya se veía tostón y cacho. O sea, ya... Pero fíjate que es algo cagado, güey, no poderte equivocar como mago. Está culero, güey. Porque, okay, por ejemplo, un comediante tiene la oportunidad de tirar el chiste, no jaló, continúa y sigue siendo cagado, güey. O sea, pero un mago la caga y como dices, ya no mames, todo. Ya estás bien pendejo. Que está chido también que nos demos esa oportunidad, güey. A mí me ha pasado que hay efectos que estoy practicando o creo que van a salir chidos. Y ya sabes, la reacción que te condena de que... Ah... O sea, y juras que va a ser un efectazo, pero ¿cómo vas a saber, güey, si no la cagas? Claro. ¿No? Entonces, también es parte importante, güey. Pero tienen poco margen de error, ¿eh? Sí, muy poco. ¿Qué? Oye, otra cosa, contrata negros. ¿Los negros? No, los negros. Sí, siempre he visto que David Blaine, a los negros les enseñan un truco y... ¡Oh! Son seis cuadras corriendo. ¡Oh! La Juanda y... Sí. What's your name? La Juanda. Sí, ¡oh! Es cierto, güey. Son el mejor público del universo. Sí, el mexicano sí es más culero, así de que... ¡Ah! ¡Damn! Ah. Y dije, ¡ay, ya ni modo! Te vas a ir con el señor. Dieron 5 mil pesos para Yami. ¿Turbochela? No, que ya está el Didi afuera. Que está fuera en su bici. Que está fuera el vato y que va Hotel Gran Granada Inn. David Granados, turbochela para la bella Roots. Señorita Yami Roots, tiene usted una turbochela de parte de... Tus fans, güey. David Granados. Que lo juntó vendiendo burritos afuera en Selena. No, así que diles unos 5 mil pesos. Estoy en el Fiesta Americana Centro. Hotel 40, digo que estoy así vestido de mago. En la barra, con cruzado de pierna con un coñac. Ay, una rosa. Y un puro clavel, un clavel. Un clavel. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Lo viste? Dice, sí, pero tenía falda. Ay, güey. Bueno, ahorita apaga su turbochela a la señorita Yami Ruth, no se apuren. Oye, fíjate que qué bonito es cuando el público es así con un mago, ¿no? Como, ah, qué chingón, te mamaste.
Yo creo que el peor público de todos, y saludos para quienes hacen eso, para la gente que explica en un comentario, güey. En YouTube, no, o así. Sea, no, no tienen el hierro ya ganado, güey. No, o sea que haces un truco, un mago, y lo traía en la bolsa derecha del pantalón. Güey, cállate el hocico, o sea... Pues, ninguno pensamos que este güey era un hechicero, o sea, sí, Merlín, claro, no, claro. No mames, nadie pensamos que era Gandalf, ¿no? Sí, sí, claro, es truco, bro, es truco. Es un truco, diviértete, hijo de puta. Y los niños también son culeros, ¿eh? Yo lo he visto con magos, ¿te acuerdas? Bueno, todavía existe el canal 28, que es el canal del gobierno. ¿Cómo no? Salían magos, había uno que le manda un saludo a Magorini, que regalaba y regalaba órdenes de tacos. Estaba bien ver ese programa porque... ¿Magorini? No sé si ya murió el señor o todavía sea vivo, pero... Me daba mucha risa porque era un show de niños, era para niños, y el vato, vamos a hablar dos órdenes de tacos. Yo, güey, no mames, nunca había visto un show de magos que hablar órdenes de tacos. Y los niños de que, ¡está allá arriba! Con otro niño, o sea, era de que el niño, pues, no tiene ese como la educación de un adulto, que también son cagapalos. No tienen filtro. No tiene filtro y te dicen, ¡se le ve ahí que se lo metió en los huevos! Así, como los de mi papá. Es que también el señor no usa calzones. Sí, no, o sea, pero que lo haga un niño, pero un adulto haciendo esas mamadas. Sí, los adultos ya es de cagapalos. Está chido también, o sea, por decir, a mí, yo trabajé 7 años para niños, así rigurosamente solo para niños, y es un gran público para foguearte, ¿sabes? O sea, el cagapalos es como un borracho, pero sin estar ebrio, güey. Sí, o sea, sí. Ese güey no se, como dices, no tiene filtro. No, y no le puedes contestar, güey. No, o sea, más bien juega con él, ¿no? O sea, si te dice algo y si la cagaste, pues juega con el error que tuviste, güey. O sea, ya, hey, niño, desapareció tu mamá, ¿verdad? También. O patealos, o sea, cualquiera de las dos cosas. Ah, no, más, imagínate. Voy al baño de volada. No, espérate. Todo salga bien. ¿Qué cabrón? Oye, déjame ver qué dice la raza, porque andan escribiendo mucho. Saludos para Luis Ochoa. Dice, saludos al Jambo, voy a echar una miada. Dice, ah, qué hijo de puta, qué hijo de puta. Me ven y quieren ganar. Saludos para la banda de Zacatecas, dice Roberto Díaz. Vos, ¿cuándo vine a Villahermosa, Tabasco? Dice Saris, no nos han dicho nada de Tabasco. Mole, ¿puedes felicitar a mi hermano Ramón, mejor conocido como El Gordo? Saludos para Ramón El Gordo. Con voz de argentino, dice. Yo no, me topé el gordo ahí en las pampas y estaba con los huevos de fuera y le dije, hola, gordo. Miguel Lima, mole, mándame un saludo hasta Brooklyn, New York, y échate unos balazos. A huevo. Saludos a Brooklyn. Joaquín Ochoa, la turbochela para los del Guayabo, dice que fue por haber atendido con madre al padrino Burgos. Nos contó Burgos que no le quisieron cobrar. Bueno, eso dijo él. Dice el güey, no, le cobraron, pero el vato dijo, a mí no me cobran, soy Burgos. Bueno. Ay, se fue. Oye, ¿puedo hacer una magia antes por de favor? Decir? Bueno. Franco. ¿Me puedes decir un número del 1 al 2? Quédate en la mente. Ok. Y quiero que me digas... que pienses un número de 1 al 2 y dime un color entre blanco y negro. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Ya tienes el color? Sí. ¿Ya tienes el número? Sí. Ahora dime... entre picas y corazones. O sea, piensa... agarra picas o corazones. Ok. O espadas, ¿no? Sí, picas. Picas. O corazones. ¿Ya tienes el color? Sí. No me lo digas. Ajá. ¿Ya tienes el número? Sí. ¿Y ya tienes el símbolo? Sí. Ay, ok. Ya lo tienes. No hay forma de que yo entre a tu cabeza. Entre. Has entrado a mi corazón. Sí, es diferente, pero... También puedo entrar. Leo pensamiento. Ah, es la verga. No. ¿Todo eso? Sí, pensaste bien. ¿Ya está? Sí. Ahora tienes a las escamillitas. Te voy a poner a Yami Cortés. No, espérame. Yami Roots y Ana Valencia. Ale Valencia. Elige a una de ellas tres solamente por decir una persona. Ok, ya. Yeah. ¿Ok? Sí. Ya tienes a la chica. Sí. Ya tienes el nombre, no, el color, sí. El símbolo y el color. Sí. Y el número. Sí. ¿Ya, verdad? Sí, ya. Un poco. No, ya cagaste el truco. Otra vez, va a volver a empezar. Ahora. Así le levanto, sí. Voy a hacer esto. Carnal. Yami, quédate ahí. ¿No ves? ¿Se ve? Sí se ve. Ven. Se salga. Ven. Ven, pero quédate ahí. No, ven. Ahí pero no. Franco. Sí.
Tengo aquí tu carta. Ok. Lo que pensaste. Ok. ¿Pensaste en Jamie Roots? ¿Sí, sí o no? Sí, señor. No te estoy apestando aquí. No, para no, 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 no. Todo bien, todo bien. Jamie Roots. Sí, okay. Jamie Roots. Jamie Roots, ¿podrías meter tu mano derecha a tu bolsillo, a tus shorts de señor, de jugador de fútbol? ¿Ok? ¿Ya estás? Sí. Ah, izquierda. ¿Qué traes ahí? ¿Se puede decir en cámara? No. Nada. ¿Nada? Ah, cabrón. Debes de traer algo, porque eso es magia. No, si traes... espérate. ¿Quién eres? A ver. Ok, no le enseñes. Aquí está. No te vayas. Yami. Aquí está. ¿Escogiste Yami? Sí. Ok, dime tu carta. 2 de picas negro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Señores, cuando la magia... Cuando la magia te... Mi padre fue mago también. No me digas. Mi abuelo fue cuando mago. No, se desapareció. Puedes quedarte ahí si quieres. Te voy a desaparecer. Tú... ¡Ocus! ¡Ocus! ¡Oh, maestro! Este tipo de cosas... ¡Es madre! Este tipo de cosas... En el segundo tiempo. Tienes este... Ah, no, va. Este tipo de cosas... Ahora... Un platito, ¿eh? Más rápido, más rápido, antes de cagarles el palo. Cuidado con los huevos del chef. Tú te vas a dar cuenta, ahí tienes el chat, ¿verdad? Sí. Público que está ahorita viendo el programa, Amos del Universo, aquí nos están viendo. Quiero que me digan, que piensen ahorita, esto es magia, ¿eh? Piensen en una carta, la que quieran. Sí, tú, Juan, dile a Pepe, el chavo de al lado. Ajá, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Eso es magia. ¿Cómo? A la verga, ¿cómo sabes que está Pepe la verga? ¿Ya la tienen? Sí, señora, ¿usted también? Esos señores que están cogiendo, viéndonos, ¿sí? Ok, ya la tienen. Fíjate, Franco. Fíjate, es que este... Jambo, tú eres un pinche gordo. Yo estoy aprendiendo, güey, yo estoy aprendiendo. Aprendiendo, güey. O sea, ponte verga, güey. Ponte verga. ¿Ya la tienen, público? Juan de Guatemala. Lourdes de Nueva York. Pepe de Costa Rica. O José. Y Xochitl de la Ciudad de México. Wow. Ustedes, y van, ahorita van a titular. Sí, me llamo Xochitl y soy de esa ciudad. Préstame las cartas. Ustedes tienen. Esta carta, 5 de corazones. Qué bárbaro. Díganme. Qué bárbaro. Sí o no en sí, el chat. Sí, sí. Díganme. Sí. Díganme. Era justo. Espérense, tranquilos. Ahorita está la raza. ¡La se mamó! 5 de corazones. Te están echando agua bendita. ¿Quieres ver magia? A ver. Aquí está la magia. Véanlo. Véanlo. Ahí está. Sí. Puso Josué Rivas. Rey Domínguez, soy Xochitl de México. ¿Ves? Soy Juan de Guatemala. ¿Ves? Soy Vilma de Guatemala. No, ya no la había. Yo soy Xochitl, dice Andrés. Soy yo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! La cantidad de Xochitl que nos están viendo. Gracias, güey. Sí. Esto es para políglotas. Hay tanta Xochitl viéndonos que pudiéramos hacer un ramo. ¡Oh! Entendí, entendí. Se los dejo de tarea, perros. Se mamó, barrita. Entonces, eres Marimela, ¿no? Me gustó. ¿Puedes hacernos algún truco de magia? Sí, ahí claro. Te va. No, no te creas. No, sí. No, 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 por favor. Sí. Colega, colega. Entre gitanos no nos leemos. No nos leemos la mano, ¿no? Está vuelto loco el chat. Está vuelto loco el chat. A ver, va. Lo volvió. ¿Quién me quiere ayudar? Lo tengo que meter por el culo. Sí, pero apagado. Después se lo prende. ¿Apagado? Sí, trae pila, es una prima. ¿Quién me robó mi cigarro? Es un vibrador. Ay, me lo robó. No, mentira. Va a quitar uno, compadre. Agarra la que quieras, la que tú quieras, la carta que tú ¿cuál quieras. ¿Cuál queremos? Quiero esa. Esta fue la que dijo el amor. Muy bien. Y le pones de este lado tu nombre, no importa que yo la vea, es un truco diferente. Este, hágalo para TikTok. Lo sacas para TikTok este truco, el de Franco Escamilla. No, el que dice. El que dice. Agarran el que el mago no va a ver. Miren, ahí está. Ya le puse mi nombre a la carta.
Ahí está. Correcto. Ahora quiero que cheques, Franco, que no hay ninguna marca de este lado. No, señor. ¿De este ahí otro lado tampoco? No, no hay ninguna marca. Quiero que te concentres en tu carta. Pero ya viste cuál es, güey. Es el 8 de tréboles. Ese no es el truco. El plumón, ¿me lo prestas, por favor? Sí, claro. Y ahora, Franco, voy a hacer algo que mucha gente quisiese hacer. Pero bueno, yo pregunté, ¿quién quiere ayudar? Tú fuiste yo el amigo, Franco. Sí. Aquí está. Vamos a doblar esta carta en 2, en 4 y la vas a sostener en la punta de tus dientes. Ahí está. Un poquito más, abre un poquito más. Ah, abre. Ah. Y aprieta, ahí estamos. Y ahora voy a firmar. ¿Te las manos, hijo de puta? Sí, claro, y me hicieron prueba COVID. Ahora, checa, voy a ponerle mi inicial a esta carta. 6 de picas. ¿Qué es ese? 6 de picas. 6 de picas. ¿Listo, Franco? Ajá. Muy bien. 6 de picas. Ah, ya lo sé. 2, en 4. Un trae los dientes. Ah, vamos a ver, si quieres. Mano. Mano. Solo no me apetece. Okay, okay. Despacito. Eso es la puntita. ¡Pare! No cierres los ojos, me incomoda mucho. Hago por la magia. Oh, yeah. Perdón, Gaby. Ahora toma la carta, ábrela y checa lo que acaba de pasar. No seas hijo de puta, maldito Satanás. Y eso no es todo. Base, revísate el culo. Nada. Hijo, ahí estaba mi escoria. Trae un gamborimbo. Pásame sí. Tantito la. Hay compromisito de la chingada. ¿De qué es? ¿De qué es? Esta es. Trae, en vez de salsa pomodoro que es de tomate, le pusimos boloñesa, que trae carne molida en la parte de abajo, y después le pusimos carnes frías. Ay, disculpa, mi compadrito. Y. ¿Ese es de pepperoni? ¿Esta de qué es? Ese es de carnes frías con verduras, que trae pimiento y trae cebolla, y este trae puras carnes frías. Ok. ¿Es el de pepperoni, la tradicional? Ese trae la pepperoni, trae pepperoni, trae jamón y trae también salami. Entrele, provechito, pariendo. Muchas gracias, carnal. Oye, perdón. Coman. Ahorita, oye, antes de eso, quería hacer un regalo. Yo sabía de la existencia del mago miado. Te quiero regalar esto. Ah, qué bueno. ¡Ay, qué puta! Que también hago show infantil. Ay, voy a desaparecer una rebanada de pizza. Mi siguiente truco. Saludos a René Snow, que la mole me salude como si fuera el mago miado versión árabe, por favor. Hermanos, te mando un saludo. La mejor maga es la Manuela, porque desaparece la calentura, dice Javier Montoya. Es verdad. Que la mole me salude, dice Luis Colin, a ver cuando viene en la Ciudad Juárez. Así el segundo. Franco, mis más buenos deseos, al igual que la mole y mago Yambo. ¿Le puedes dar unas palabras de ánimo y saludos a Karime? Karime, ánimo. ¿Te sal? Ya, si con eso no te animo, güey. Sí. Ya salió de la depresión. Maestro, felicidades a mi hermana, que hoy es su cumpleaños, es Ricardo Zelaya, y no puso el nombre de la hermana. Que la mole me salude con voz de mona china, rancia, dice Alvin García. Eduardo del Rivero, mole, mándame unos tacos de canasta. Ajá. Buenas noches, don Femat. Que se aviente el reportaje de lo que hicieron en El Salvador, dice YouTube, como reportaje de servicio a la comunidad. ¿Ok? Ajá. Carlos Alberto Fernández, mole, salúdame como Norman para Charlie. Un saludo, amigo. El hombre de las mil voces. Mil voces. No hago magia, pero el único truco que quiero hacer es enamorar a Yami. Yo no estoy enfermo. Saludos, Andrea, dice Víctor Reyes. No sé, Yami, es lo que diría un enfermo. Yo no estoy enfermo. Sait, que me salude la mole. Hola. Hola, Franco y mole, ¿habrá mitad grida en Chile? Esperemos que sí. Saludos a Yambo y Franco, gracias por la foto en Ciudad de México, dice no y su de nada, hermano. Saludos a Alma León Pérez de parte del gemelo, su esposo. Turbochela para Yami desde Canadá, dice Dani López. Un mago fue a mi fiesta y le tiró rollo a mi mamá, dice Aristóteles Canto. Eso es muy común. Muy mago. Sí. Mole, ¿puedes enviarle un saludo como argentino a mi compañero Iván Galvez? Ismael Rodríguez. Saludos a Iván Galvez, saludo y bueno, ganamos la Champions. Eric Newk, hoy cumpleaños, felicidades, hermano. Saludos a Monse, que fue su cumpleaños de parte de Alberto Espinosa y se graduó. Mole, saludo a Emma como Lolo el Gato. A la chingada, saludos. Bueno, a ver, ya están sacando gato, pinches, bueno, personajes de que se murieron hace 10 años.
David Granados, Turbochela para la Villa Ruth, ya lo habíamos leído. Soy de El Salvador y mi esposa te admira, dice 5 blogs. Manda un saludo, se llama Roxana Gutiérrez. Saludos a Roxana Gutiérrez. A ver si acepta que le pongamos Agripino al bebé. No, no hagan eso. Tu coopero para tu lochela del boss, dice el Mario Carachure. Ojalá puedan invitar a ambos a la chava Marifer Centeno. Trae carisma a la morra, dice Daniel Hernández. Ah, el productor. Sí, sí. Saludos al Máster Escamilla y que ya me mande un beso, dice Miguel Cristóbal. Que me salude Mía Califa, dice Raúl Díaz. Qué hijos de puta. Ah, soy yo, Mía Califa. Sí, güey. Los saludos. Ya quisiera Mía Califa aguantar tanta riata como el llano. Saludos a Francisco Piña, que hoy cumple años, 25 años. ¿Un consejo que le demos a alguien de 25 años? Sigue estudiando y no te drogues. Sí, sigue drogándote y no estudies. Haz las dos cosas, ahí está el consejo. Saludos a Tuli Gamer, Mole, salúdame como argentino en Sinaloa. Bueno, saludo a toda la plebada. Mendoza Rodríguez, Mole, mándale un saludo al perro de Yami. Abraham Martínez, saludos a los amos, que la Mole me salude como comentarista argentino. Y bueno, acaba de meter gol Boca, pero gol de River, me quieren enfermar. Raúl Santiago, mándale un saludo a la Mole diciendo qué güey, haciéndola de pedo, por favor, dice Raúl Santiago. Qué güey. Ahí está. Turbochela para el señor Franco desde Tampico, gracias David Granados. Ahora sí, vamos a probar la pizza que nos trajeron nuestros amigos del Guayabo. Compare, Monterrey. Dele. A ver. Está buena, ¿sabes? En lo que ustedes comen, yo voy al baño de mentiras. ¿Tienes unas tijeras? ¿Cómo así? ¿Cuchillito? Entra y le aprieta y no. Sí, nada más se pica el culo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Mole? Una entrada en falso, güey. Oh, la pizza. Ah. ¿Cómo? Aquí hay más, güey. Ay, no, aquí es que hay una bien rica aquí. Me das una de esas pizzas que no hacen ruido. Hijo de puta. Vamos a cubrir al compañero. Sí, no, hay que cubrir. Hay que cubrir. Mira, mira. Humberto Patino, Jambo, ¿sí te pareces a Puca? Ahí está, mira. Perdón, amigos. Que sí me salude la Puca, dice el 7L. Saludos, saludos. Jambo, puedes aparecer a mi papá, se fue hace 31 años, dice Robson. No pude ni con el mío, amigo. ¿Neta, sí te abandonó tu papá también? No, pero me gusta decirlo. Okay, es gracioso. Okay. Es gracioso. Dice Yami que no es gracioso. Perdón, Yami. Oigan, pues, hablando de magia. Seguimos con la magia y el señor Iván Fernández se puede quedar. ¿Alguien que traiga un celular pequeño que no sea muy grande? Para ver, algún iPhone. ¿Qué iPhone es? Perdón. El 8. ¿Cuál es el tuyo? 8. Ándale, este me sirve. ¿Sí podemos ver? Sí, sí. Cheque tantito nada más. Son magias rápidas, Franco, nomás para que la gente se... Aquí ves el celular, cheque nada más lo que voy a hacer. ¿Ves? No había nada. Ahora mira. Fíjate. Es que tienes el pinche... Ahí está. ¿Qué hay aquí? Nada. Oscuro, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Oh, maldición! Cheque nada más. ¿Me puedes pasar la máscara? La... Ah, ¿esta? Yo dije... ¿Qué tenemos aquí? Deliciosa agua. Fíjate nada más lo que vamos a hacer. ¡Pum, pum! ¡Con tortillas, papas! ¡Ah! ¡Oh! Aquí estamos. ¿Cómo lo metió? No está y funciona. ¡Ahí está! Chécate. Espérate, Franco, esto no termina. Esto es una pinche. Y esto es totalmente gratis. ¿Sople? Otra vez. ¡Eh! Oh. ¡Eh! Y mira. ¡Qué bárbaro! ¡No! Todavía tenía agua. ¡Eh! ¡Qué bárbaro! ¡Mago! ¿Para qué? Son cositas que aprendí yo. Un talento que tengo. El mago Frank me enseñó a hacerse la de pedos a otros magos. Esa metida estuvo buena, Mole. ¿Cómo gustaría que desapareciera la cebolla? Está bien picoso, güey.
Un día hay que hacer un duelo entre el mago miado y yo estaría acá. El mago miado es invencible. Yo sé, me gustaría perder con dignidad, ¿sabes? Cantante el mago miado. El Fidel mago Molina, miado. Mole, haz el truco de desaparecer un pedazo de pizza en un instante. ¿Sí se puede? A ver, no. Yo quisiste ver. Pásame eso. El del pepperoni. ¿Me puedes traer tantito el cuchillo que es muy filoso? ¿Por qué no? Nomás tantito rápido. Es más, tú utilizas, córtame la mitad. Esta parte, nomás quítame la costra. No, así. Ah, sí. Transversal. Ok. Ok. ¿Me quítame la costra, that's what she said. Gracias, ignora la costra. Bueno, ¿puedes poner, ayudarme, Franco? Por favor. Ok, así, de este lado. Así, agarra tú, nomás este. Ok. Aquí tenemos una pizza. ¿Suela? ¿Suela, Franco? ¿Qué está ahí? Sí, señor. ¿Qué está ahí? ¡Una pizza! ¿Qué está ahí? ¡Una pizza! Ok, una, dos, tres. ¡Qué bárbaro! Ahora, el truco donde la vuelve a aparecer nos tardamos 2 horas. Y es una metamorfosis. No sé. No. No. No, pero está cabrón. Son trucos básicos, pero buenos. Mi tío un día, lo venadearon ahí en China, Nuevo León, lo agarraron entre varios güeyes en una cantina. Y me enseñó este tipo de trucos que son rápidos para poder salir de un problema. Un truquito rápido, el de la botella, el de la pizza estuvo de bueno. De hecho, nunca supiste que Alejandro Fernández era mago. ¿Cómo crees? Me pareció una botella. No, o sea, se va a cuspapus. Compañuelos, claro. Uh-huh. Sí, entiendo. Está rico. Con mascadas. Barras. Espero que les esté gustando el show, ¿eh? Gratis. Todo esto es gratis. Ay, yo vengo a clase de magia, güey. Sí, no, acá. Nos estoy enseñando el maestro Mole. No, como quiera, igual no te veas chiquito y aviéntate uno. Digo, damos una y una. Damos una y una. Una y una. Esto no se puede quedar así, Jambo. Voy a intentar sacar la casta. ¿Saben de dónde es este jueguito? Que todos creo que hemos jugado alguna vez. Que, a ver, agáchate, ya es como que no, gritas. No. ese. Okay. Yo lo aprendí con mi tío. Yo también. No, de, ay, tío. Ustedes, con tu tío. Ay, tío, gracias por el Xbox. No. ¿Cuál gracias? Aplausos. Para los aplaudidos. ¿Saben de dónde viene este? De la lotería. ¿Cómo no? Sí. ¿Saben de dónde bueno, es no, originaria? Bueno, no, de dónde, el origen no. ¿Dónde creen que sea? Mexicano. Es, mexicano. No, hindú. Hindú. Una pista barrera. En el barril, el color del barril. El Chavo del Ocho. Sí. Mexicano, no, es hindú. Italiano. Indocumentado. No. Una mezcla de los dos. No. Pudo haber sido, pero no, es de Italia. No Italia. Me jodas. Sí. La lotería sí, es italiana. La lotería es italiana. La, bueno, la, mira. La trajeron para acá. ¿Y a poco ahí también cantan? El borracho. El músico. No sé cómo lo hará, la verdad. El musici. Debe de ser más elegante, ¿no? De sonar más elegante, güey. Pero no sabía que era italiana. Cuando empecé a tratar de llegar a este truco de magia, empecé a investigar un poquito de ella. Y me gusta que hay cosas que se relacionan con la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí está lo que le gustaba a Maradona. El perico, ¿no? Ok, por ejemplo, muy buena, barras. También, pues está mi papá, el borracho, por aquí anda. Bien. Saludos a mi papi. Saludos. Lo que se le ¿no pasó mi suegra, a Vicente Fernández, la mano. En fin, hay varias cosas aquí. Y creo que la vida es como la lotería. No sé si han jugado alguna vez y han perdido por una carta. Algún juego, bingo, alguna cosa. Es horrible, güey, perder por una carta. Hay una cosa que se llama onironauta. ¿Saben qué es? Es un güey, una persona que es capaz de viajar en sus sueños, hacerlo consciente y poder controlar un poco lo que pasa a tu alrededor. Qué chido. Hay gente que cree que es posible, que lo logra hacer, hay gente que no cree en ello, ¿vale? Vamos a jugar con esto, que es algo que tuve en un sueño vívido, perdón. Ahí va. Mole, te toca a ti, ¿estás de acuerdo? Sí. Franco está comiendo, sí. Porque tú estás un poco más libreta. ¿Me pongo de pie? Sí, por favor. Sí, por favor. Y quiero que tomes esta bolsa, la abras.
¿Toda? Sí, toda, toda, toda. A chingar. Y la mamá, ¿dónde está la bolsa de la basura, cabrones? Lo que yo perdí fueron las cartas de la lotería. Acá están. ¡Tarán! ¡Tarán! El mago lo hizo de nuevo. Listo, mole, bien, toma las cartas, revísalas y cuando creas que son, cuando revises que todas son normales, las vas a poner dentro de la bolsa y vas a empezar a mezclar, chaca, 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 chaca. ¿Vale? Este está mal. Esta mano le falta un dedo. Ah, no, es cierto, doctor. No, no tiene seis. Está ¿qué está pasando? ¿Lo pongo? Sí, ponla y mientras les voy a explicar. ¿Así las dejo caer? Sí, sí, por favor. Y mezclalas, empiezalas a mezclar dentro de la bolsa. Aquí hay una baraja exactamente igual, es la que corresponde, pero con una peculiaridad, ¿ok? En un momento más entenderán qué es lo que pasa. ¿Una qué? Peculiaridad. Ah. Algo diferente dentro de la baraja, ¿vale? ¿Listo? ¿Quieres la primera, la segunda o la tercera carta, mole? Quiero la tercera. La tercera, ok. Vamos a sacar una primer carta completamente al azar y esa carta no va a ser tu carta. La dices fuerte como si estuvieras jugando a la lotería, ¿ok? Ok. Adelante. ¡El borracho! Saludos, pa. Perfecto, siguiente. Esta tampoco es... ¡El pescado! Muy bien, ahora esta es la buena, ¿vale? Mezcla una vez más y sin ver, saca una completamente al azar. Ahí está. Mira, saca la muestra a todos, por favor. Regrésame la bolsita. Cuando llego perfecto a la casa muy tarde y borracho, no palitos. Ahí está el nopal. Pudo haber sido cualquiera, pero bueno, fue el nopal. ¿Qué peculiaridad tiene esta baraja, amigos, que yo sabía que iba a pasar? Yo sé. ¿Qué? Es más grande. No. Justamente, si es más grande, es más grande, es un paquete más grande. Pero aparte de eso, fíjate, como... No sé si puedas ver que aquí están todas las cartas, Pero por ahí, en el centro, no sé si puedes ver que hay una al revés. Sí. De todas las demás. Puedes tomarla, Franco, sin darle vuelta aún, solamente tómala. Ay, perdón. Ese paquete es un poco más pequeño, pero gracias por confundirte. Listo, ok. Ahora, mole, escogiste la tercera, pudo haber sido cualquiera. En mi sueño vi que toda la baraja se me caía, se revolvía, pero había una sola carta al revés y era nada más y nada menos que... El nopal. Dabas y cabezas, el nopal, como carajo, ¿no hizo? ¡El mago lo volvió a hacer, hombre! Qué cabrón está ese truco. Está muy chingón, pero lo voy a descubrir. ¿Cómo? Todas las cartas esas tienen un doble fondo. Tienen un nopal. Todas son nopal. No. Lo comprobamos ahorita. Chécalo. Wey. Ah, aquí está la trampa, güey. Aquí está el nopal, güey. Ah, no, pero. Es cierto. Verga. ¡Tarán! ¡Vamos! Esta es una adaptación de un truco que es clásico y pues creí que era prudente cambiarle, ¿no? Porque todo el mundo usa las cartas, los naipes y así, y la historia es exactamente la misma y decidí cambiarle. Pregunta, ¿por qué la mayoría de las veces utilizan la baraja que es la inglesa? Es francesa. Esta, la francesa. Sí. Rara vez, no recuerdo ahorita haber visto trucos de magia con baraja española. ¿Por qué es menos común? Es menos cómoda para la mano. ¿Por? Por el tamaño. Es un poco más larga. Son más largas. Ah. Sí, sí, sí. Es como zen. Ya, a todos nos gusta cuando sea más chiquita, puedes manejar más con ella. Es que todo el mundo sabe que ella, pero no me cree. Sí. Sí, es por eso y pues básicamente nada más por eso. También quise cambiar un poco, ¿no? Porque siempre justo es la baraja francesa. Sí. Y pues jugar con algo un poco diferente, ¿no? Perfecto, y lo estás haciendo muy bien. Te tengo otro truco. No me digas. Vamos una mago y una. Oh, por Dios. No me digas, mago. Quédate así sentado, mago, y lo voy a hacer con tu bolsa. Ok. Pues está bien. Vamos a quitar las cartas. Te voy a tomar tantito la bolsa. Sí, sí, adelante. Y checa nada más. La bolsa está completamente sellada. Vamos a hacer este truco que todos están aquí viendo. Y esto es muy sencillo. ¿Alguna vez has sentido que no estás y luego estás, como que dicen en la pacheca? ¿Alguna vez? Sí. La pálida. No creo que ya me haya experimentado eso, profe. No creo. ¿Qué es lo más raro que has visto? Macario desnudo. Sí, por ejemplo, si tú pensarías que murieras, ¿qué crees que te gustaría ver en el cielo? A Dios, yo creo, sí. A Dios. Sí, o sea, ok, no, ¿te gustaría, no ver galaxias o así? ¿Te gustaría ver a Dios? No. ¿Te gustaría ver a Dios? No.
pero un camarada sí lo vio y luego ya lo revivimos, pero fue un pedo. Pero sí dice que llegó a ver a Vicente Fernández. Y le agarró una chica. Sí, entonces cuando practicas y no te sale, ¿verdad? No, no revive. Ay, güey. Oye, chimoletas. El que sí siempre quise aprender a hacer, y yo sé que tú lo sabes hacer y lo he visto con gente, el de... El sacarte un hilo de un ojo, ¿cómo? Si, ah, no, cabrón. No, tú no lo vas a decir. ¿Es difícil? No es difícil, pero es riesgoso. ¿Por? O sea, te pueden lastimar, pues porque sí sale literalmente del ojo. Sí, o sea, sí sale del ojo. Pero ya lo traías guardado ahí. No puedo decirte. No puedes decirlo. Entre magos, no. No, que luego me dices, luego me dices. Pero, sí. No, pues hay muchas técnicas. Pero sí está en el ojo, o sea, y va saliendo de ahí y hay quienes se cortan, güey, porque pues si te pasan las manos, imagínate, sí, en el ojo. Oye, por eso lo hacen despacito, ¿no? Sí, no. Es... ¿Sabes hacer? Vamos a hacerle como si fueras un comediante, que también es comediante. Ya es que dice, a ver, cuéntate un chiste de gallegos. Ok. ¿Puedes hacer magia con cualquier cosa? Puedo intentarlo. O sea, mejor si te digo, a ver, digo, nomás no me lo chingues, haz magia con un cigarro. Ok. ¿Se puede hacer? Sí, sí. A ver, haz magia con mi pene. No. A ver, desaparécelo. Va a ser repetitivo, pero te va a gustar. Pero, por ejemplo, a ver, a esta cámara lo voy a hacer para que... Acá, muy bien. Voy a intentarlo. No sé el ángulo, digo. Igual le alcanzan a ver lo que... Es aquella, ¿no? Ahí está. Okay. Ahí están solo las manos, supongo. Sí, más o menos. Ahí va. A ver, déjame ver aquí en la transmisión. No, se ven los huevos de Iván. Ok, ya me lo... Bueno, algo más atractivo, ¿no? Sí. Ahí. Ajá. Bien, ahí va. Chup, 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 chup. Luego así, la avientas. Tomás, Franco. ¡Oh! ¡Órale, güey! ¿Ya ves, güey? Digo, no son muchos, son de cerquita, son más que de cerquita. ¿Tú sabes algún truco? A ver. No. Sí. ¿Te sabes el paso de chambelán? Trae la varita. Traigo la varita que está ahí. Ya es una víbora. Ah, ok. ¿Y ya nunca más vuelve a ser varita? Es que necesito un clavo que por ahí. Ah, okay. No, préstame la mascada. Sigamos con la mascada. Cheque nada más. Di nombre de tres actrices porno. Ay, no me sé ninguna. Mia Khalifa. Jenna Jameson. Olivia O'Lovely. Alexis Texas. Qué bueno que no te sabías ninguno. Hasta ahí me sé, son las que salen en las canciones. Ahora di de cualquier actriz, sí. Rosa Gloria Chagoyán. Lorena Herrera. Carmen Salinas. Tongolele. Era un tenedor, raza. No mames. ¿Me pasas una cocada, compadre? Sí, que ¿vas a hacer tu truco? No, no, eso no. Okay. No. Voy a hacer magia. Qué buen mago es la mole, dice Gerson. Que mago llamo, me mande un sale. Y haga un truco de no se puede ser más lento, dice Million Butcher. Okay. Ese viejito, qué bueno de es. Este René Lavance. Ni puta idea cómo se llama, es español, ¿no? No, era argentino. Ah, chinga. Sí, era argentino. Vos te digo que era argentino. ¿Qué le manda un qué? ¿Cuál qué? Un sale. ¿Sabes lo que es un sale? Lo sé checo, ¿no? Checo, ajá. ¿Cómo es? Sale. ¡Sale! ¡Sale! Te sale bastante bien, puto. Un shot para los que estén a cuadro cuando los lea, dice Roberto Díaz. Franco, qué bien conoces a Vinas Hidalgo. Sí, tuve el gusto de ir hace muchos años y fui a nadar al Ojo de Agua y a la Turbina. Y ahí fui con el tío de Yambo. Franco, ¿ya viste la nueva de Thor? Ah, se la cambió. La de Thor. ¿Para cuándo regresa Don Medorio? Pues, a ver, si unos años ya que me dé hambre. Saludos al Cody, dice Enrique Esparza. Ya saben que andas aquí, perro. Super Cody. Mole, salúdame como Yandel. Vivo en Baltimore, Maryland. Mi primer en vivo que los veo, dice Yandel. ¡Llame pa' verte! ¡W! No, Yandel Guadalupe, güey. Ah, perdón. Te mando un saludo. José Bastián, que me mande un saludo el cantante de Café Tacuba. Saludos, José. Rita canta el agua. Ingrata. Saludos. ¿Habrá función en Arequipa? Sí, señor, Fran González. ¿Habrá tercer show en Asunción, Paraguay? Espérate, güey, apenas abrimos la segunda. Pinche raza. Pinche raza. Todavía hay boletos, cómprenle. Siga. No mames. Ay, todavía no salen, dije, nada mames, ahora sí ya me estoy... Me mamé otra vez. Ya ando, sí, ya, yo me estoy paseando desnudo. Ya, apenas van a salir a la venta los boletos, Enrique.
Saluditos a 16 Ángelo Fuentes. ¿Cuál es tu mago favorito, Jambo? Me gusta mucho Lance Burton, que es por el que empecé a hacer magia. ¿Quién es él? Perdóname. Es un mago que fue Grand Prix como a los 24. Ah, manejaba Fórmula 1. No. Bueno, no sé qué sea eso. Es un carrera. Es un premio, ¿no? De carreras. No, ese es la serie Grand Prix, ¿no? La serie Card, ¿no? No sé. No, bueno, acá le dicen la serie. Este güey fue el que hizo los Tim Burton, también, ¿no? No, es Tim Horton. No, espérame, ¿hay copa de magos? Sí, el físico. Ah, el cáliz de fuego. Ajá, justamente. Ya, es que hay torneo de magos. Para descansar. Sí, para descansar. Sí, hay una copa que se llama FISM, que es el mundial de magia. Ok. Sí, este vato lo ganó y lo contrató un hotel, no recuerdo cuál, en Las Vegas, y tuvo una temporada muy larga, y este vato fue el primer mago que vi en YouTube, que dije, ¡oh, lo, qué locura! Lance Burton. Lance Burton, sí. Tiene nombre de actor porno. Tiene nombre de director de película de Batman. Tim Burton. No, y es muy elegante el vato, o sea, ese sí es de traje y copa y bombín y así. De vieja guardia. Pero buenazo. Aparecía Palomas y pues ya después me gustó Chris Angel, David Blaine. Yo tenía un camarada que desaparecía Palomas, desaparecía Shakeados, Los Mopes, los que llevaras. Nalgas de Indio. Oye, ¿a ti qué te parecen los pagos de Las Vegas? Como por ejemplo Sí. No llores, mujer. Siegfried and Roy. Nunca los vi, la verdad. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy. Sí. Nunca los vi, no sé bien cómo iba el trip. Sé que usaban tigres y uno casi. Hacer un truco bien chido donde un tigre los mata. Y revivió, güey. Sí. Buen truco. Oye, pero. Y así hacían pasar por gays, que no eran gays, ¿verdad? Nah, sí les encantaba la riata. No, sí. Y de los tigres. Sí. Eran sofísticos. Sí. ¿Cuál sería tu mago favorito? A mí siempre fue, te tengo que decir la verdad, David Copperfield y después David Blaine. Ok. David Blaine sacó cosas muy innovadoras que después fueron ya, puede ser reveladas, pero en su tiempo fue un street magic muy... MVP. Sí. ¿Sabes que está muy cabrón que el vato pone a prueba su cuerpo, güey? Sí. ¿No has visto lo de los sapos y esa cosa de...? Vi uno que se quedó el vato como que un chingo de tiempo con enterrado. También, se metió en hielo, güey. Hielo. Ese pedo no es de magia, eso es más de como ilusionismo, ¿no? Es control. Ese güey sí se mete un tema del cuerpo y control y porque tal. Porque sí te puede llevar la chingada, ¿eh? Sí. Este güey sí está más tripeado. ¿Todavía está haciendo cosas? Sí, el vato come vidrio y hace cosas bien locas. Ah, chinga, pues tengo camaradas aquí en Guadalupe que también lo hacen. Y no son magos. Tengo amigos que fuman vidrio. él se lo come. Pero también el vidrio. Y de los magos que tú te acuerdes de la vieja guardia, mexicanos. Chenkai. Super rockstar, sototote. Sí me acuerdo, el Chenkai. O estaba ¿cómo se llamaba este güey? Chenkai era el del pelo güero. Chenkai trae... No, ese es Keops. El mago Keops. Buenazo, güey. Buenazo. El mago Keops era el güey que traía un chingo de anillos. Ese güey siempre salía en Hoy, así dicen esos programas ¿cómo se llama? Con Rebeca de Alba y con ay, güey, ¿cómo se llama? ¿El señor Velasco? No. No, el de Papá Soltero, ¿cómo se llama? César Costa, güey. Ese güey siempre salía en esos programas que traía una maldita verde y el vato hacía sus trucos así de moneda. Sí, él hacía magia y técnicas de trampa en el Caesar's Palace. Estaba cabrón, sus manos valían $1,000,000. No mames, ¿qué ops? Keops. En el César Palace. En el César Palace. Y era mexicano. Mexicano, sí. Y vivió mucho tiempo en Argentina. Y lo conocí en el 2010 por ahí. ¿Buen en una pedo, convención, güey? Sí, súper buen pedo y muy, muy cabrón. O sea, muy buen mago, güey. Él es mexicano, el Chenkai, güey. Chenkai que era el que traía el pelillo así como. Trae una cosita aquí, como un pañuelo, güey. Cierto, güey. Salía con Chabelo y así. Ese güey tenía todas las ilusiones de las más caras, güey. Era el mago reconocido a nivel internacional mexicano. O sea, déjame ponerlo. En paz descanse. ¿Murió? Sí, falleció. Mago Chenkai. Chenkai. ¿Ya se murió Chenkai? Ya. Buenazo el vato, güey. Pues la Asociación de Magos aquí en México hace un premio, ¿no? El premio Chenkai. Ah, no sé. Sí. Pero alguna vez me platicaste eso, pero no me tocó. ¿No? No. ¿Nunca te tocó Chenkai? No me dejé. ¿Qué tal el mago Frank? Oh, ¿cómo te tocó? Saludos. Me digo que este güey era la mamá del mago Keops. ¿Te acuerdas del mago Keops de este güey? ¿Cómo no? ¿El de la pirámide? Parecía el de Megadeth. Sí, ¿cómo no? Oye, pero había otro. Era uno... A ver, magos que salían con Chabelo. Magos...
Había uno que era, no, que no, era no, más así como tipo hipnotista, que traía unos pupilentes bien raros. ¿Pelón? No. Oh. No, una voz así. Tipo John Milton, pero... Ah, ya sé quién, güey. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo que traía pupilentes. Harbert, algo así como... Pero hace como... Hace un chingo. Como wey. Espiritismo, güey. Es mago, pero hace espiritismo. No, y era así de, a ver, dices, ¿verdad que te llamas Pedro y te encanta la riata, no? El otro, me llamo María, pero me encanta la riata. 50-50, ¿no? Latino en algo, güey. Latino en una. Sí, no me acuerdo. Jorgan, no, Dergan, no. Jorgan, una madre que sí. Jorgan Dergar, una cosa así, es un peloncito. Malgan Mergan. Malgan Mergan. Bordan Yerga, ¿cómo se llamaba? Me gusta la. No, ya me confundí muchísimo. Güey. A ver si alguien se acuerda ahorita en el chat. Estos güeyes eran magos mexicanos, ¿no? ¿Cómo no? Peña, Salinas, ¿y quién es el otro? Es que traigo la traigo la pinche espirita de ese mago que era Chenkai, Kiops, quitando al mago del conejo. ¿Cómo se llamaba el de aquí de Multimedios, güey? Sería con Mancini. Mancini. ¿Cómo se llamaba este mago? Ya también murió, paz descanse. El mago... Mago Roddy, ¿no? Ah, Roddy. Él salió en Chiquilladas, creo, ¿no? Sí, cierto, qué pendejo. Hola, man. Güey. ¿Cómo se llamaba? Mago... Chenkai. Chingama. No. ¿Cómo? Marvelous. Marvelous. También ya murió, ¿eh? Ay, no, Marvelous, ya murió. ¡El mago Marvelous! ¿Así lo hacía? Sí, sí, sí. Cuando lo presentaban. ¡Marvelous! Voy a tratar de acordarme. Si alguien me puede mandar así por WhatsApp, digo, WhatsApp personal. Un pack. A la ver. ¿Estás bien, compadre? Sí, pero es que le entré duro. pero quiero acordarme. Yo recuerdo una magia que a mí me cautivaba bien. Magoski, se mamaron. ¿Magoski? Sí, se mamaron. Arizandi. ¡Arizandi! ¡Ese era! Acá en la raza lo está diciendo el mago Arizandi. Ese güey era la mamada, güey. Arizandi, nunca lo he visto en vivo. Este, mira. Arizandi. Este güey, hasta el pelillo que traía. ¡A huevo! Era este vato, Arizandi. Arizandi, sí. Che cara de pervertido. Bueno, mames. Con todo respeto al señor Arizandi. Pero métanse a Google y cheque la foto. Pinche cejas de te voy a meter toda la riata, güey. O sea. Wow. Sí, que mira. Tengo saludos, un conejo. Saludos, no, mira, aquí está el conejo. Mago Arizandi. Ese güey era una pilinguilla, güey, chida, güey. Él lo he visto en reuniones de magos de lejitos. Así, nunca. Ah, nunca, pero te digo, ¿qué hacen en las reuniones de magos? ¿Desaparecen pues, cosas? Intercambiamos secretos y pues ahí. Pues, me imagino que están así de qué. ¿Quién fue el culero que me cambió esto por cerveza? ¿Cómo lo hizo? Oye, pero el de la... ¡Ey! ¿Quién apareció estas putas en mi cuarto? ¿Quién apareció estas putas? Cocaína y una onza de pase. O sea, no es queja, solo quiero saber quién fue. Solamente quiero decir para decirle qué buen truco, ¿eh? Oye, el que era la caja en la cabeza, güey, y luego que te la iban volteando... El twister. El twister, güey. Ese era... Para mí era. Hay otro, el de Dick in the Box, güey, es otro truco. No, si no, lo hacían Andy Samberg y Justin Timberlake. ¿Qué era? Era el pito en una caja. Dick in the Box. Así, búsquenlo, Dick in the Box se llamaba. Dick in the Box. Una canción. ¿Qué no son unas hamburguesas? A Dick in the Box. Nunca lo he escuchado. No. Rolota, güey. Oye, es que me cayó la comidita bien. ¿Sí? Scoop, tú sabes, Dick in tú the sabes. Box. Scoop. Oye, y el que después me di cuenta cómo se hacía era el que era la caja completa y te metías y estabas con una mascada acá y se veía el pie y la cabeza y que te movían en tres. El zigzag, ese se llama. Ese estaba buenísimo. Es un clasicazo. Es un clasicazo. Una vez vi un mago en Querétaro, pobrecito. Tenía como su aparato en la calle, o sea, en su casa, pero en el patio. Ah. No, el aparato reproductor, no, amigo. Ok, la caja. El aparato afuera, güey, ajá, en su casa y pobrecillo, pues no le daba mantenimiento y tal, y en una función. Subió una muchacha, hizo el zigzag, la partió y cuando le empezó a dar vuelta, güey, se le cayó una llanta, vato. Entonces a la muchacha, se la dio, güey, no puedes moverte, güey, porque si no se ve el truco. Entonces tuvo que empujar ya, pues ladeada la ilusión hacia el frente, güey. Y ya la muchacha sí nada más veía así de que, verga, entonces la acomodó y ya salió la. ¿Y era su ayudante o la era sí, del público? No, era una. Ah, bueno, de perdido siguió el truco. Sí, sí, sí. Oye, pero no se ve así en las bisagras, así sangre. El mago Negi, saludos al mago Negi. La chava así blanca, sí. ¡La mató! ¡Eh! Mete las espadas y no sale sangre. ¡Ah! ¡Ojalá que sigue! Como los que se entierran el clavo, ¿alguna vez han visto el? Sí. Eso dicen que es por el peso. Digo, tú no vas a revelarlo, pero digo, yo no soy mago profesional. Es que es por el peso, pero que si tú dejas caer todo tu cuerpo en las... No, el que ponen un clavo,
y está como en unos vasos o bolsas de papel y luego aprietan. Y el güey en la tele hizo así, lo, la morra, güey, con el clavo ya atorado. Güey, no. Los ayudantes en Rusia, el vato agarra la mano de la conductora y se lo entierra, güey. ¿Ahí qué falló, güey? Pues el mago, güey, pinche mago. No, pero, o sea, no es un error muy, muy común. Oh, sí, sí lo es, ¿no? ¿Sí? Bueno, o sea, en ese efecto hay muchos, muchos videos de eso, güey. Sí. Okay. Es que hay muchas técnicas, un montón. No sé cuál haya sido la de él, pero creo que es una irresponsabilidad agarrar a alguien más, güey. O sea, cágala tú, güey, ¿no? Sí, sí. O sea. Yo, cuando fui a... ¿Cómo? ¿Es en serio se llama? El de Mayagoitia, sí. Y Marcelo. Sí. Sí. Yo te vi. Güey. ¿Qué hizo? Yo no hice nada, güey. Iban a hacer ese truco y yo le dije al mago, al chile de huevos, yo no hago ese truco, güey. O sea, acabo de ver un video donde un güey le atraviesan la mano y no mames. O sea, gracias, qué bonito. Yo no le entro. Muchas gracias. Sándwich. ¿Qué es? Perdóname. Sándwich de galletitas con helado de... ¿Qué dije que era? Cheesecake, perdón. De pito. No, de cheesecake. Leche de pene. Con helado de cheesecake y fresa. Muchísimas gracias. Échale, buen provechito. Entonces el mago, le digo, yo un buen pedo, yo no, carnal. O sea, fuera del aire se lo dije, o sea. Ah, bueno, aún más. ¿Sabes qué, carnal? Claro. Yonel. O sea, ese truco me da mucho miedo. ¿Y qué te dijo el vato? Oh, no, confía en mí que la chinga. Así seas quien seas, güey. O sea, me da miedo. Y ¿para qué te hago el daño? No, o sea, no lo voy a hacer. Sorry, pero otro truco con mucho gusto, yo colaboro. Saca las cartas, bro, ¿por qué un clavo? Lo que quieras, güey, pero ese no, cabrón. Y luego estaba Rosalía Chagoyán, ¿sabes? No, y el vato en vivo se pone Terry, güey. No, no sé, y me compromete. Y luego, no, a cámara salgo yo diciendo, no, la neta no, hermano, o sea, y sí me quedé como hijo de puta, ¿no? ¿Y porque te dijo? Sí, ya te hace quedar mal con la gente. Pero dije, ni modo, me da miedo. ¿Y cómo se llama esta señora? Silvia Pasquel. Silvia Pasquel, ¿quién estaba? Sí, estaba la señora Silvia Pasquel, paz descanse. No, se ha muerto. No, estaba pensando en su mamá, perdóname. ¿Tampoco se ha muerto? No, mames. Párale ya, compadre. Turbochela para Yami y el mago Yambo. La dupla Yayam. Entonces, la dupla Y. Me saco el... No, ¿qué? El clavo de la mano. La señora Silvia Pasquel quitó el clavo. Sí, no, o sea... No lo quitó, pero que quitaron el clavo, güey. No, sí lo quitó. O sea, se salía por abajo y dijo, no, yo no quiero tampoco. Y pum, quitó el clavo. Y yo, no sean hijas de puta. El público difícil. Y el mago, pues, ¡tarán! Continuó con el truco, güey. Sí, no tuvo sentido. Estuvo muy cagado. Sí, güey. Pero ahí. ¿Qué mago era? Yo no fui el que lo quitó, güey. Pero estuvo gracioso. Que el vato se cagó conmigo y dije, ¡ah, chinga tu madre! Yo no fui. O sea. Pero es que también, si le dices que no, güey. No, sí le, pasado, yo, o sea, sí le dije un buen pedo. Te dicen, no, güey. Y sí. Es peor, güey. Así pasarlos, la neta. O sea, cuando neta están de, güey, neta no quiero, güey. Por algunas razones, o sea... Sí, no, te digo, yo había visto el video de un güey al que le falle. Dije, yo no quiero hacer ese video, güey. No quiero hacer ese, güey. O sea, está chido lo viral que se hace. Un mago pendejo le perfora la mano a Franco Escamilla, pero... Deja de hacer shows, así que... Pero yo trabajo y vivo de esto, güey. Que fuera su plan, güey, ¿no? Así que... Imagínate, que lo mandó mames, la competencia. No, no se crean, no hay competencia. ¡Oh! Ya, mejor como. ¿Cuál competencia? Perdón. Oigan, pues seguimos con las magias, ¿no? Por favor. Eso se llama el selfie imaginario. Ok. Fíjense nada más. Para tomarse una selfie, ¿qué se necesita? ¡Una cámara! ¿Qué? ¡Un teléfono! Ok, niño. ¡Que mi papá le pida packs a las vecinas! Bueno, vamos a seguir con el truco, niño. Niño. Una cámara. ¿Ven alguna cámara aquí? No. Ok, eso se llama el selfie sin cámara. Me voy a ir a esta cámara. No se pueden acercamiento, ¿verdad? Conmigo. ¿No puedo ir a producir aquí? Es tu programa, compa. Voy a verlo acá. Ok. Se tarda, ¿eh? Tenemos retraso. Esto pasa un primo. Ahí está. A ver, espérame. Yo te confirmo. Que la mole convierta un six de cerveza en violencia familiar. Ya lo he hecho. Ahí va. ¡Qué hijo de puta! Ahí va.
Ya está el acercamiento con Iván, ¿verdad? Ok, sí, sí. Ahora sí. Todos, ¿ya estoy ahí? Todos hagan... Una, dos, tres. Ahí está. Vete a tu WhatsApp. No. No. No, Iván, no. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Iván! ¡Qué bárbaro! Son... A veces uno hay que sorprender al ser humano. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué gran truco, güey! La magia nunca nos deja de sorprender. No son trucos, son magias. Yo lo que quiero es que los niños que están viéndonos en este programa, ay, güey, no dejen de soñar. Y he tratado de que la tecnología la meta con la magia, ¿no? Pinche Iván está pendejo, güey. Vamos a emprender. Son magos, ¿eh? Vamos a emprender. Qué bueno. No, que no falten las magias. Que no falten las magias. Oye, no, qué buena. Saludos al Durón en Ciudad Juárez. Manden saludos para Aldo. Saludos, Aldo. Saludos. Para el meet and greet, ¿puedo pasar con mi esposa o se ocupan dos pases? Depende de cómo ando yo de cansado, sí. Abner. Buena mezcla la de la Chilindrina con Eric de Codiciado, dice Francisco Jael. Aventuras y leyendas. Saludos, pelanás, desde Mérida, Yucatán. ¿Sabes lo que significa pelaná? No. ¿Sabes lo que significa? Tengo entendido, corríjanme los hermanos yucatecos, que es como pendejo. Pero es, o sea, de compas. Uh-huh. Pelaná. Pelaná es bonito. Sí, sí. Está bonito. ¿Cuándo vienen a Montreal? Habemos muchos latinos que queremos verte, dice Mario Torruco. Yo también, Torruco. ¡No! ¡Barra! Un saludo desde Morelos. Dile a la mole que me salude, dice Ricardo García. ¡Saludos, Ricardo García! Saludos al Panes, Villada y Pozos, nietos de Don Medorio. Mole, mándame un saludo tipo Mario Besares, camino al baño. Emma Tobar, mole, ¿le puedes dedicar una canción en japonés a mi esposo Iván, por favor? Arturo fue el que mandó la turbochela para Yami y el mago. Por favor, que Rachel me mande un hola. ¡Holi! Ahí está. La mesa pasada estuvo con madres, terminaron bien pericles. Oye, sí, salieron ya inconvenientes. No, es que tenemos pedos porque esta Ana Valero... Quería dos tinacos en su casa, güey, de pura pinche turbochela. Se puso hasta la madre otra vez. Qué bueno, Dios la bendiga mucho. Que ella no lo agradece. Sí, ella cuando le... Está joven. Vas a ir a la mesa. No, no, la mesa no tomamos. Más llegamos en un universo. No, mira, que ya deja de tragar 2 días. No pistea, se hace lavativas y... Toma Riopan 2 días antes. José Bastian, se olvidan del mejor mago de todos, Howard Wolowitz. Gran mago, gran mago. Horus Johansen, ¿saben qué pasa cuando un mago come? Se pone más gordito. Sí, David sí. Granados, turbochela para la mole. A ver, Jambo, Yami, mole y un servidor, debemos turbochela. Muy bien. Otra a la mole, ya llevas... Porque trae callo, ¿no? Dos turbochelas para la mole. ¿Qué pasa, Simón? Una para Yami Roots y una para el mago Jambo. Vente, Yami. De Yami son 3. Ah, cabrón, son 3. Ándale. O la otra. Pero bien tierna. Pueden ser 3 shots. Pueden ser 3 shots. Pueden ser 3 shots. Pueden ser 3 shots, tío. Tres pericazos, si quieren, 3 pericazos. Si usted... Se puede o no, culos. Bueno, Yami los quiso cambiar por 3 shots de tequila. Bueno, Dios nos bendiga. Un gusto estar con ustedes, caballeros. Hasta la próxima. Vamos a mole. ¡Campae! ¡Campae! ¡Ah!
Rambo. Garganta profunda. Salud. Me enseñó mi prima. ¿Cómo me recuerdas a tu madre? Como quisiste que estuviera con nosotros solo. Ah, no se crea, no se crea. Saludos a mis tíos que no están orgullosos de esta charla, güey. Ay, güey. Qué rico. Ya le hago caras a la cheve, güey. Hace un año no. Hace un año no. ¿Pero por qué? ¿Por la indigestión? Sí, ¿no? Ya, sí. Yo estoy viejito. Por la edad también. Yo me chingo una cheve y me da para abajo, güey. Ah, pero estoy. Ah, no. Yo me tomo una cheve y empiezo a repartir putazos. No. ¿Quién dijo eso? El pinche. ¿Quién dijo eso, güey? Dijo, yo me tomo tres cheves y empiezo a soltar verdazos. Quise buscar problemas. Dije, pues tómate dos, güey. El Iztaparrastra, güey. Fue el Iztaparrastra. Saludos. Es luchador, ¿no? Era luchador. Sí, era luchador, güey. Imagínate un chingadazo. No, no mames. Son bien no, curtidos, güey. Hay cosa que le toma cuatro cheves y ya empieza. Ay, ya estaban en Laredo y decía un vato, pa, es que me gusta un chico en tu jale. Y lo, pa, y yo, pero ¿por qué me pegas, güey? Yo creo que lo de caballeros es regresarse. Pegar un margazo. Sí. Ay. Ay, güey. Buah. Mija, usted tiene que pagar sus tres. Ella fue a escoger con qué se va a matar, güey. Con tequila. Bueno, vamos a hacer el primero. Esta es la cheve, no me deja hacer poquito. Así es. Ok. Uno. Qué contenta está tu señora madre ahorita. Oh. Ella es peor. Ahorita por WhatsApp me aconsejó la botella. ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Aplauso! Oh, ¡qué bárbaro! Tú debes otra turbochela, compadre. La carilla, güey. ¡Que sepan todos que me duele tu verdad! ¡Huele a peligro! Está haciendo Vicente. ¡Cheers, mate! ¿Viste que no me quité? ¡No! Eso fue un más raro. ¡La Jaime! ¿Ese de dónde es, güey? ¿Cómo dijiste? ¿Bahá'í? Lahain. Creo que así dicen los judíos, no me creas. Oh, yeah. Ay, porque wey. El otro es de China, ¿no? ¿O Japón. Japón? Kanpai. Pero ese solo lo puede decir el anfitrión, fíjate. ¿Ah, neta? O sea, ya lo desvirtuaron y ya todos dicen Kanpai. Sí, pero sí es como el anfitrión a los demás. Kanpai. Y ya le bienvenidos contestan. A mi casa. Sí, vas a la casa a seguirle. Es el equivalente a en mi canto, palabras más, palabras menos. Una vez, estando en Japón, puse... ¿Estás bien, compadre? No, así, imagínate que está planeando. Oye, yo así de... No. Cuando, la primera vez que fuimos a Tokio, güey, pusimos a un japonesito hasta el culo, güey. Estábamos en un barecito, allá los bares, hay una zona donde son bares para 8 o 10 personas, güey. Ay, no mames. Por Dios santo. O sea, es la barra y la gente que cabe ahí sentada y a lo mejor un silloncito y a un lado hay otro bar y otro bar y otro bar y otro bar. O sea, y la banda ahí va como que nosotros tres y estamos ahí pisteando y a lo mejor hay otras dos personas y se chingó. Ok. Estaba un japonesito y cuando ya pedillo, ¿no? Está sabrosón el güey. Pero no son cagapalos, ¿verdad? Ese vato estaba en el límite. ¿De dónde son? Les pregunto. ¿En inglés? Sí. Y yo estaba, pues, que le valga madre. No, pero andábamos de buen... ¿Cómo dirías que fucking... le valga madre en inglés? I don't give a shit. No, sería... You need to give it a mother's word. ¿No? Ok. A mother's word. Que te valga madre. Sí, ¿no? Y el vato, ¿de dónde son? No, pues, de México. Y el vato, ¡México! ¡Tequila! ¡Ándale! ¿No? ¡Chile! ¡Y yo, González! Y yo, ¡hijo de puta! ¿No? ¡Dije, soy racista! Y yo, ¡bájale de huevos, pinche Jackie Chan! ¿Qué? ¡Godzilla! ¡Pinche más, señor Z! Y el vato se caga de risa y nos dice, tómense un sake conmigo. Y ya nos tomamos un sake. ¿Es caliente, va? No, este era frío. Okay. Sí. Y luego la barman le pregunta a Brian, ¿traes tequila? Sí, aquí hay un tequila. Y le decimos, ahora tú chingate un tequila con nosotros, ¿eh? Y yo apliqué la de las teboleras, güey. Le hice, pum, la metí para atrás. Y... Me han platicado que así le hacen. Y el vato... Así le hacía.
Se tomó 3 shots de tequila y andaba hasta el ano el vato, güey. Sí, 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 creo que sale en el especial de Netflix de Por la Anécdota. Casi seguro que sale ese, güey. ¿Hasta el culo? Hasta el ano el Jackie Chan, güey. Saludos donde quiera que estés, güey. Pero son malas copas. Sí, lo bauticé, güey. Sí. Lo abrazaba yo, soy mi pinche Jackie Chan. Oye, pero ¿hasta el culo el vato? Hasta el culo, güey. O sea, ya no podían hablar, güey. Se le abrieron los ojos al cabrón. O sea, ya el vato ya no podía hablar. O sea, estaba... De por sí el inglés era malo, ¿no? Sí, güey. Hasta el culo, güey. Pinche vato agarró un pinche sable. No, pobrecito, güey. O sea, no estaba acostumbrado al tequila, güey. No, yo una vez... nada, de mamador, ¿verdad? Por, yo también. Uy, eso no es nada. Yo fui a Japón 2 veces, fíjate. Yo fui a Japón... ¿Para Japón? Fui a Japón 2 veces y tomé el tequila con Godzilla. Traigo una pinche burbuja de eructo ahí atorada, güey. Que si no la saco aquí, voy a estar dormido en la noche con mi señora y le voy a aventar en la cara el pinche eructo así de... ¡Berman! Ay, güey, es que la harina de la pizza con... Está haciendo una mágica. Y ahí te encargo cómo voy a salir la pizza con el... Vas a cagar sangre. Perdón, a veces no controlo mis poderes. ¿Y vas a contar la de Japón? No, fue de mamador en Rusia. Era el último día que estaba en Rusia cuando fue el mundial y me metí una cantinita y empecé a pistear y me topé a un ruso y a un alemán. Ya, señores, solían de la verga los dos, muy feo. Y el alemán empezó, yo. No, el alemán no está. Tengo a la clica bien prendida en la Toyota. No, y empezamos, y yo le pegué al mexicano de qué, güey. Pen la verga. Y chingada así, de qué. Y empezamos a pistear vodka, güey. Pelón. Y luego yo tequila. No, pelón no él. Y luego yo tequila. Y donde salgo, compadre, ya eran las 2 de la mañana. Y que me da el pinche airecito. No, hombre. Esa la le he contado, güey. Nunca me había... Hace años, tengo 40 años, no me había puesto tan pedo. Y luego me empezó a entrar la paniqueada porque decía, estoy en Rusia solo, pedo, güey. Aquí me pueden violar entre 6 y me han violado entre 4, ¿no? Me salvó mi comadre Ana González, le mando un saludo. Que para descanso. No, ya sí. Ah, no. Estaba yo así tirado, güey, todo guacareado. Imagínate ver a un gordo mexicano todo guacareado así en Plaza Morelos. De aquí, normal. Wey. Normal. Y ya llegó una amiga... Me levantó, le hablaron una ambulancia y me dieron una pastilla que quiero viajar solamente a Rusia para saber qué pastilla era. Yo andaba así, es algo medicinal. Y el ruso, hombre, se me paró, bajó el pedo así. Le dije, ¿qué habrá sido, güey? Le dije, Astraca. No sería perico, güey. No, pero bueno, no, fue por no, güey. Pinche mole. No, pero. Güey, yo andaba que qué pedo. Me vi como abanico en el 3. Y ya pero sí me puse bien. Pero. En Rusia, güey. Oye, perdón. Yo quiero mandar un saludo a José Cervantes Huitrón, que su señora madre falleció ayer y acostumbraban ver los amos juntos. Hermanito, te mandamos un abrazo, una pena lo de tu mami. Y no sé qué más decir, pero no quería dejarte sin leer. Jambo, sí, tu mamá. No, te creas. ¿Cuál es el truco? Dime 3 trucos que sean tus favoritos. 3 trucos que sean mis favoritos. El de las sombras. Ah, ¿cómo no? No. Te hace ver divis. Se ves tan puta. Maquillate. Sí, no, el truco de las sombras, que sí. Es que haces un jutsu y controlas a la otra persona mediante la sombra. Justo. Sí. No tengo idea que es un jutsu. No, ok. Sí, te vamos a hacer. Perdón. Hago que la... Saludos. Como un vudú, que la gente sienta lo que le hago a la sombra. Ok. Y ahora hago que perciban sensaciones o olores. Tú no podrías, es que tú no podrías jugar ahí. No. Solo la mitad del truco. Pero sí, o sea. Pero sí hay. Yo puedo ese de las sombras, pero con un muñequito. ¿Cómo? Con un muñequito. Sí, en vez de sombras, agarro un muñequito y. O sea, toco el muñeco. El vudú. Ajá. Y la gente dice, me tocó a mí, pero sí, no es cierto. Sí, ese. Pero con sombras y ahora le metí el tema del olor y otras cositas. Está rarito ese, creo que sí. Se les pongo mi dedo. ¿A qué huele? Huele a mierda. No me chingo.
Huele a cabrón. Saludos, sí, Chicamaru, exactamente. Nomás dijo uno, no, te falta dos. Ese es uno, el otro creo que la hay gente que ha construido carreras en base a este. La ambiciosa, creo que es de mis trucos favoritos. ¿No es un bar que está en Guadalupe? Suena a barbuchón. La ambiciosa. Vamos a ir a la ambiciosa, güey, vente. No se pierda de la ambiciosa. Y un güey publicando, perdóname mamá por esta vida loca. Publicado en la ambiciosa. El que soporte. El que soporte. Traigo sed de la mala. No, espérate, Chucho, tranquilo. Tranquila, Chucho. No te enojes, pinche filipino. Sí, la ambiciosa es un la tipo, que puede, un clasicazo puede. De mago. La que no que soporte. La que no que soporte. ¿Qué es eso? La morra de ahorita. La que. ¿Pero qué es esto? La que soporte. Ah, cabrón, esa no me la sabía. ¿Pero qué significa? Pues no sé por qué mamá hacen esto. A ver, tú que eres mujer, ¿no sabes? Tú eres, la que puede. Tú puede. Vas a la ambiciosa. Y la que soporte. A lo mejor era nueva. Cuando yo estaba más joven, unos 30 años, la de moda era nací cabrona porque pendejas ya había muchas. Ay, güey, está sí. Empoderada, güey. Y donde pisa la leona, la gata no deja huella. Ah, y tú, cátala seco, güey, lávale los calzones a tu viejo. Termina dale de comer a tu huerco y luego publicas tus Facebook mamadas. La cagaba. Ponían en Facebook de que nací puto porque zorras hay un chingo. Nací puta porque la escuela no se me dio. Nací puta porque me gusta la riata. Al chile porque me gusta. Yo que... ¿Cuál es la ambiciosa? Es una que se frena, se firma y ya sube a cada rato. O sea, la carta va, sube. ¿La quieren ver? ¿Mm? A ver. Sí. O sea, el efecto es súper... A ver, échate la ambiciosa. Súper popular. Y pues creo que muchos magos lo hacemos, ¿sabes? Este efectito. Un plumón, por favor, toma el plumón. Uh-huh. Y la carta que quieras la vas a tomar, quiero por favor. Esta. La que tú quieras. Esta, para que muy no. Muy bien, y la vas típica a tomar. Cigarra. Típica cigarra. Típica cigarra. Fírmala, ponle lo que quieras del lado de la cara. Del lado de la cara. No veo. Hay diferentes versiones, esta es la mía. Es una versión que he hecho hace muchos años. Pero cada mago tiene su versión de la carta ambiciosa. O sea, los trucos tienen nombre, güey. Okay. Sí, te decía como las técnicas y ya cada quien lee de los chistes y ya cada quien le da su interpretación. Okay. Ahí va. Muy bien. Primer paso, pon tu mano así, mole, por favor. Voy a mostrar una carta a la gente en casa. Si eso no es tu carta, no digas nada, simplemente memorízala. Veme a los ojos. No me coquetees. Bueno, continúa. Ahí está, el 3 de diamantes no era tu carta, no. Tal vez la carta que siga sea tu carta, 9 de corazones. Hago así, dale vuelta. ¡Eso! ¡La verga de corazones! Le dibujó un pito, Iván. Ese truco es una que verga. Soporte. La que soporte. La que soporte. ¡Escándala! Es un léxico, güey. Las puterías son... La que sopo. ¡Escándala! Comadre, y todavía agarras camión, hija de tu chingada madre. Y el huerco, mamá, hazme un huevito. Hazme un huevito. Y yo estaba así en la tapa, que chingado. Antes te decían, quiero pizza. Ay, huevo en la casa. Ahora, quiero huevo porque pues siempre es una tapa, güey. Ahí hay pizza en la casa. Ahí hay pizza en la casa. Mira, ahí está, pues ya está la carta ahí firmada. La verga. Y la idea es esta. Sí, ahí está firmada, chico. ¿Estás bien? Se pone por ahí. Evidentemente no está arriba ni abajo. Cuando truene mis dedos, dices lo que pusiste en la carta. Sí. Verga. Y sube, ¿ok? Sube la verga. Sí, lo otra normal. Vez. La que sopo. Cheque una vez más. Ahí está. ¡Escándala! ¡Escándala! Y ahora lo voy a hacer visual, guacha. Nada. La tomas, la pones acá. ¡Ay, perro, güey! Ahora se las iba a regalar el pilín, pero se me hizo muy ofensivo, entonces ya creo que no. No, no. Sí es para ti, obviamente. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡A qué sopo! ¡Escándala! Yo me preguntan cómo lo hago. Traigo la magia adentro. Así le digo a mi perro. Esa es la ambiciosa. O sea, mira, sube, todo tal, eso. Esa es una rutina de unos 5 o 6 minutos. Sí, de la ambiciosa. Ah, huevado de que deje de quejar el mago.
El uno más, el uno más. Respeten el trabajo de compañero. Pero si es cierto, digo, obviamente tú no lo vas a decir, pero que el mago siempre tiene que hacer ciertas cosas para distraer. Sí, claro. O sea, por ejemplo, tú me dicen, es que a veces la magia está acá arriba y él te está mostrando algo abajo. Digo, igual no lo tienes que decir. No, sí, está basado en es como en los chistes, ¿no? De que, por acá y... ¿Puedo, colega? Sí, por supuesto. Los magos le llamamos Miss Direction. Miss Direction. ¿Como One Direction? No, como señorita pero, Direction. Ok, perfecto. Pero porque yo siempre he visto que el mago es, mira, este pedo y saca la mano para acá y acá está otra cosa. Ay, qué rico. Compartan. Pero es que hay... ¿Compartan? Es que son como... ¿Has visto los trucos que no son trucos? Ahí te va. Que está un güey frente al mago o la persona, al amigo que le está haciendo el truco y trae una bolsa, una bolita de papel, por ejemplo. Okay. Le dice una, dos, tres y la avienta para atrás. Y la otra persona está de que, ¡no mames! Y otro amigo recoge la bolita de papel y la tiene aquí atrás de la persona y luego, mira, acá está. Y la persona a la que le están haciendo el truco está de que, ¿qué pedo? Esto es magia. Y los demás vimos exactamente qué pasó, güey. Claro. Me sí. Maman esos trucos. Es buenísimo. ¿Por qué te gustan esos trucos? Porque... Que tú sepas qué pasó y que el otro güey... Te hace nada muy mamador, pero te lo juro que si es filosófico, todo depende del ángulo. Ok. Sí, desde acá afuera te ves bien pendejo por no entender lo que pasó, pero no sabes que esa persona no está viendo lo mismo que tú. A huevo. Entonces se me hace muy... Muy deep. ¿Sabes cómo? Sí, esa magia. Acá, es una magia para uno, literalmente. ¡Escándala! Sí, oye, yo te quiero preguntar otra cosa de la magia. ¿Cuándo empezaste a hacer magia tú de morrillo? Porque, ¿te acuerdas que en los 90s, tú estás más chavo y yo? ¿Qué año eres, maga? ¿Qué año 90? Ah. Había el kit de Mago Mi Alegría, güey. Espérame, Yami se mordió, güey. No me pegué en la silla. ¡Ah, peor, güey! O sea, se pegó en la silla. Eso ya lo tenía preparado, güey. Sí, qué gran truco. ¿Dónde te pegaste, mija? En el mero cinco. ¿Pero por qué te...? Anda recién ajustada y se me dolió. ¿Anda recién qué? Ajustada. ¿Ajustada? Ah, cabrón. ¿De frenos? Le chequearon la máquina. Híjole. No, le pusieron... Tiene ortodoncia. Híjole, pusieron... En los 90s. Le aportaron los frenos. En los 90s estaba el kit de Mi Alegría, que te enseñaba... Había un truco que me gustaba un chingo, que era un sobre, que venía... Un niño negro y un niño güero. ¿Nunca lo hiciste ese truco? Oh, era una foto de un niño negro y un ¿Que el negro te roba la moneda? No. No te hace. ¡Qué escándalo! No. ¡Qué ojete! Y el güero te la duplicaba, güey. ¡Uy! Voy a sacar un truco. Y se traía varias monedas. No, que ya. Te voy a dar una foto de Michael Jackson cuando era niño. O si decías, dime un actor. Y decía, Leonardo DiCaprio. Oh, ya, dice, ya. Dice, te voy a... En este tengo una foto de Leonardo DiCaprio cuando era niño. Y era un niño bebé o un niño negro. Entonces, sí, es muy divertido. Y dices, Michael Jordan. Y sacabas... Yo lo vi con Kalimba. Que decían, es que también traigo a Kalimba. Ah, y salía el niño. Barack Obama, pero yo decía. ¿Quién lo hacía? La Changa, en paz descanso. No mames. La Changa. Hacía magia ese señor. No, güey, era un comediante. Era comediante, hombre. Sí, se llama Baby Prediction. Baby Prediction. Sí. Ahí ahora. Ah, de la canción Baby Prediction. Perdóname. No entendí la referencia. Es el carajillo malacheve, güey. Y no debo hacer esas mamadas, güey. No debo hacer esas mamadas, güey. Ya sé, pinche terco, cada martes la vendes a cagar. La vamos a seguir haciendo. Y la que sopo. Escándala. Escándala. Es que es así, ¿verdad? Fer, ay. magia. ¿Pueden ir a alguien a comprarme cigarros? Son tan amables. Sí, gracias. Gracias, Chayito. Pero ve a la Marlboro. Pero que Don Winston Marlboro. ¿Hay saludos? Oye. Sí. Ya no manden saludos. Ya vamos a acabar. Ya no manden saludos. Échate otra magiecita, compadre. ¿Traes otra magia? Sí. A ver. ¿Qué les parece, mi madre? Manipulación de agua. Esa es una mamada. Agua control, que se le llama. Uh-huh. Ahí va.
Espera. Imbécil. Perdón, vi la oportunidad y la tomé, güey. Saludos. No, Mole, no, 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 no. Ya dije, este se va a mirar aquí. La... No, Mole, no. Yo me hice manipulación de caca. Sóplale. ¡Magazo! ¡Magazo! En todas mías, güey. Un chivillo. ¿Este es el mago miau? El mago miau. Oye, ¿te sabes algún truco con monedas? Oye, ¿dónde fue el agua? ¿En magia? A ver. ¡Joder, puta! No, nada más te quería ver el culo. Pues bueno, le salió. Está buena esa. Magia con monedas. Magia con monedas. ¿Tiene alguna moneda? Tiene una moneda. Si no... No, yo al chile no. Aquí todos manejamos. No, no que eres mago, güey, me parece una, cabrón. Hazme algo con una moneda de 5. Ahí va, les voy a enseñar este para que lo hagan en casa. Chequen. Ahí está el... Ahí, no sé, espero que se vea. Ahí va. Esa es la distracción. Ahí va, chequen. Se va y... Regresa. Okay. Da igual, el secreto es este. Otra vez, lo haces, chup, y regresa. El secreto. Ok. Pero ¿cómo no? Nosotros no la vemos. Ah, porque el porque otro dedo... es del otro lado, Mole. Entonces... ¿Está o no? ¿Aquí la ven? Chéquense. ¡Wow! ¡Wow! Te compadre tu moneda. ¡Hola! ¡Quédatela! Me aseguro de sacármela por el culo, pero tienes que quitar. Me quítale chingué, la manchita me de chingué, caca. No es, me chingué peperón, entonces va a ser media fea. Saludos para el Slenderland. Franco, qué chingón verte. Te sigo desde hace muchos años de Colombia. Saludos, parcero. Saludos a los ambos. ¿Me pueden mandar un saludo a la Mole en coreano, Julio Baltazar? Yo sí por la vida. Felicítenme, ya perdí 46 kilos. Se le perdió la esposa, güey. No, perdí 46 kilos y el patrón me va a matar. El viernes sale a la venta los boletos en Costa Rica, hermano. Franco, dile a Lili que la amo. No, dile tú, Eduardo. Que la Mole repita el truco de casi atravesarse la mano con un cuchillo. No. Saludos, Oscar. Díganle a Jambo que ya le conseguí su hierba medicinal y su mesa especial en el table, dice Ángelo Ray. El mejor mago fue Jesucristo. Jesus fue el primer ilusionista de la historia, dice Mega Request. Hijo de puta. Qué buena, güey. Vamos a calmarnos. Qué buen homenaje al elenco del Chavo del Ocho, dice Francisco. El botija. Ya los chingó a los tres, compadre. Horus Johansen, me mandan un saludo. Aprendí a armar el cubo Rubik en menos de 3 minutos, pero dejé la universidad. Déjame decir una cosa, que 3 minutos es muy mediocre. Sí. Yo en mis mejores tiempos y sin saberme más que el método Friedrich, lo armaba en 38 segundos. Así que tu vida es una mentira, mi querido Horus. Saludos desde Ensenada, al Puca, Bao y a Doremón. Chingas a tu madre, Juan Andrés. Chingas a tu madre. Chingas cada vez que respires. ¡Escándala! La que soporte. La que soporte. La quepo. ¿Cómo grita Checo? La queso.
La queso, güey. Es que así hice, güey, te lo juro. Nunca había escuchado esa mamada, pero si ve a alguien le pego, güey. Sí, güey. Le escupo en la cara. Sí, güey, si una vieja hace solamente mí, le escupo, güey. Oye, y tienes que hacer algo con una mascada. Mira, préstamela. Chéquense nada más. Estos son trucos muy rápidos, muy, muy fáciles. O sea, vamos a hacer, tengo una mascada normal. Vamos a hacer. Vamos a ver. Y vamos a hacer un nudo, tradicional. Un nudo de globo. Ahí está la gema. Vamos a hacer un nudito. ¡Mira, un elefante! Ahí está. Es un nudo normal. Normal. Chécalo ahí. Y ya está. Uh-huh. Ya que no sale aquí el nudo, a la cuenta. No, me agarró aquí en la puntita. Ok. La queso. A la cuenta de tres, vamos a jalar. Aquí tenemos el nudo. Ok. Una, dos, tres. Espérame. Una, dos, tres. Ah, cabrón. Llegó a su madre el nudo. Y queda. Wow. ¿Tienes, te sabes algo con mascadas? Con mascadas, pues nada más el de la botellita del inicio. Es el que estoy haciendo, sí. ¿Pero tú sabes así el de así de que alguna, sí? Sí, me lo sé, pero no traigo el truquillo, el secreto, el poder. Gimmick. El poder. ¿Quieres que te dé un truco? No, no. No. En clase de polvos mágicos. Ustedes, este truco está bien cabrón, nomás puedo hacer tres. Ah, uh-huh. Okay. Ustedes digan cualquier personaje y va a aparecer. Ok. Bob Esponja. Patricio. Beetlejuice. Tengo el número 39. In Your Back with Salvation. I saw always handed from the night. Like I love you. Eso fue Robin Williams. Dominique, Ricky, Ricky. Mr. No Fire. No, no, no. Siempre quise hacer ese pedo de la mascada y que desaparecía o que salía una paloma, ¿no? Pues si quieres te enseño. Pero si necesitas tener una paloma viva. De preferencia. Sí, sí, que no salga muerta, también es importantísimo. Yo una vez en la secundaria hice uno con una paloma, pero nos tronó la mano, güey. De hecho, este dedo no lo puedo cerrar. Güey. Pare, te doy tus, ay, güey, tus elementos. Güey. Un truco que digas, ay, aquí sí me pasé de chorizo. Un truco... Todas las mierdas que vas a traer. Casi lo dices, güey. Un truco chido, muy chido. No, no es que dices. No tus mamadas. No con tus pinches mamadas. Una verga. Sí, te pasivo a la verga. Eres un pedazo de caca, yo. Eres un pedazo de caca. Cuéntate un truco de los buenos, güey. Dejemos de novatar. Por Dios santo, que no te creas, compadre. Todos tus trucos son buenos. Si supiera que traigo el mejor show ahorita, yo. No, pero los buenos. Chingones. Ahora sí vamos a impresionar gente. Si te acuerdas que hablamos de Copperfield, ¿no? ¡No lo puedes sacar! ¡Hijo de puta! ¡Ay, güey! Bufado. La queso. Ya, pinche idioma gay. Ay, güey. A ver. Pásale, mija, pásale. ¿Cuánto vas a editarme la cuenta? A ver, perdón, es que iba dos chéveres. Yo dos chéveres. Te quiero, mija. ¡Ah! A ver si esto sale, a ver si esto sale. ¡Ya! ¡Ah! ¡Kinkin! Ay, güey. Es un examen de compatibilidad. ¿Franco? Okay. Esto es para ti, Vamos a ver qué. Y de aquí ya es chido, ya. Este no es tanto un truco, este es un examen de compatibilidad. Ok. Necesitamos una bolsita. ¿Quién creen que conoce realmente mejor al otro?
Tú, yo conozco más a la Mole. Sí. Ok. Yo Mole, voltea para allá, por favor. Okay. Cierra los ojos, cierra los ojos. Franco, ¿cuál crees que elija a la Mole? Ok, Mole, regresa por acá. Elige uno. El azul. Muy bien, muy bien. Ahora la idea es la siguiente. Toma, este es para ti. Descubran que su bote se abre de alguno de los dos lados. Es muy sencillo, del otro lado es más, más difícil. Bien. Vamos a poner las pelotitas aquí. Las del bote, por favor. Nos va a doler, pero bueno. Ahora la idea es la siguiente. Vamos a poner las bolitas acá del botecito. Y vamos a mezclar chacan, chacachan. Y por ejemplo. ¿Cómo vamos a mezclar? Acá, sí, chacachan. Okay. Hago así y no otro movimiento porque no quiero incomodar. Ahí está, muy bien, por favor. Pon tus pelotitas junto a las mías. Ándale, doctor. Y ahora la idea es poner su cartoncito alrededor del botecito. Y checa, Franco, este efecto depende completamente de ti, de tu visión de mago. No, ya valió madre. De tu visión de mago, completamente, ya, ¿vale? Ya me ando medio pendejo por la cheve. Okay. Vamos a intentarlo, si no sale no pasa nada. Sí, no, no, tapen, no tapen, solamente cubren el bote. Ahora checa, Mole va a meter su mano, va a agitar, vas a meter la mano bien, vas a cerrar súper fuerte sin que se pueda ver el color de la bolita y lo vas a poner en tu bote, ¿ok? Y tú, Franco, vas a intentar con tu visión de mago adivinar cuál fue la que él... Con intuición. Mi cuál visión fue la de que humano él... no es tan buena. ¿No? Vamos okay, a intentarlo. Okay. Va, ¿vale? Yo entonces, no veo. Por ejemplo, no, si tú puedes ver porque no se ve realmente, depende completamente de tu visión. Ahora metes tu mano y agarras una mole sin que él vea. Y ahora tú tratas de, con tu visión de mago, de sacar la que él mismo sacó, ¿vale? Sí, tú puedes. Trata de adivinar sin que él vea y metes en la bolita, ¿ok? Ahora sigue mole, por favor, mete tu mano sin que vea. Si no sales por mi culpa. Si no sales por tu culpa, pero sí sale. Ahí está, la que creas que él agarró. Exacto, muy bien, la que tú creas. Ok, Mole, continúa. Así, muy bien. Ok, ahora tú, Franco, por favor. Muy bien. Y la última, por favor, Mole. Muy bien, Franco, la última. Chingada, man, no confíes en mí, ya, po. Voy a ver si sale. Ok, ahora. Ahí está, tapen su botecito. Sé que tienen una amistad entrañable, pero vamos a ver si esto es verdad, güey. Si esto es verdad. Poco a poco, uno por uno van a ir levantando hacia arriba, descubriendo la primera pelotita, le da hasta abajo. Ay. Hasta abajo. Una por una, vamos a ver. Ustedes ahí pueden, tómense su tiempo. Ya pude. ¿Y esto, compadre? Okay. La primera, por favor, ¿qué color la es? Dos, tres, la primera. Ok, naranja, anaranjado, bien. Una de cuatro, siguiente, por favor. Ok. Las últimas, por favor, si son terribles. ¡Tarán! ¡Magia! ¡Ay, compadre! Ahora, sácate los dos, compadre, ¿cómo los tenemos? ¿Aquí qué onda? Es un examen de compatibilidad. Mejor que Tinder esto. Está muy verga, ¿eh? ¿Lo haces con parejas? Sí, es el escenario. Okay. Sí, y pues, el vato es el que tiene que adivinar. Depende, siempre les pregunto, ¿quién creen que conoce mejor a otra persona? Y ¡yo que... lo conozco más a él! Ella es la ella o él es el que gana o el que... Ok. Sí, está bueno, muy bonito, ¿no? Está muy bonito, güey. Sí. ¿Cuántos tacos de magia traes normalmente así en tu mochila? Pues viajas? Unos 10, 12, ahorita traigo como unos 5, 6, 7 más o menos. Okay. Oye, ¿hay buenas tiendas de magia en México? Hay varias, sí. Porque dicen que las mejores están en Estados Unidos, que hay una empresa que hace los mejores trucos de... O sea, ay, sí, no sé, compadre, porque nosotros fuimos en Las Vegas, yo dije, aquí está la mejor tienda de... Y al chile, los mismos que compras en cualquier lado. O sea, a lo mejor está más chido a niveles ya Jambo, ¿sí? o ya güeyes que se saben todos los trucos básicos. Pero, es más, yo compré el jueguito de Penn & Teller... Y es una cajita con varios trucos de magia. Y aparte compré uno para Rodri y son los mismos trucos de distinto mago, güey. O sea, sí, pero... es el mismo estuche, pero diferente presentación. Totalmente. Que a Rodri le estaba gustando la magia y luego ya no, porque le tocaron compañeros muy mierdas de que, lo tiene abajo de no sé qué, es que es agüito.
Le dije, mijo, esos son los pinches mortales, son asquerosos. Son, no, digo, son los. ¿Qué edad tenía Rodri? Chile, ¿qué edad tenía Rodri cuando hace los unos, no sé, tendría unos 6 años. ¿6 años? Y le diste su primer. ¿Cómo se llama? Su kit de magia, sí. Y es que es lo primero que se te queda cuando eres un mago. Bueno, a mí mi papá me regaló mi primer laboratorio clandestino. Mi alegría. Heisenberg, mi alegría. No sé, cristal, doble lavada. ¿Y de qué color te salían? No, a mí me salía verde. Pero la caca. Como el perico. Papá hizo café, con hombre hice verde. Aguadito y verde. Pero ¿te acuerdas también este truco, el de que te amarraba los dedos? ¿Cómo se llama? Achis. Ese es atrapan. Atrapadedos. Uy, así le dicen a la mamá de Macario. Atrapa todo lo que sea, ¿no? Atrapa lo que sea. No, pero tiene, bueno. Que eran unas esposas y te tapabas y tú las podías abrir y las amarras. Ah, ya sé cuál, es muy bonito. Sí, sí, lo conozco. Y el de las bolitas en un huevito que los destapabas y como que. Ese es el que dice Franco también, el. Ah, como el Copa cups, y Bola. Ajá. Cops and Balls. Ajá. No, ese es el. No, Cops and Balls. Ese es un table. No, Cops and Balls. Hops and Balls. No, ¿cómo se llama el de? Cops and Balls. Pero era un table para mujeres. One cup, two cups, or one cup. No, two girls, one cup. Googleenlo, muchachos. No. Sí, busquen eso y. Pero no coman antes de verlo. Y blueberry muffin. Yeah, ah, chiste, esa no la conozco. Estoy comiendo uno de chocolate. Ay, güey, qué rico me cayó. Ya pegó, ¿eh? Ya no, pegó. Es que no era alcohol, es que a mí me da el mal del yo, el mal del puerco. Oye, hay que agradecer a Karen Valenzuela y Marta Vela que estuvieron ahorita de moderadoras. Y gracias por poner las redes del Mago, del Guayabo. Viernes viene con Todo Menos Con Miedo. Repitiendo a la gente del Salvador. Mañana a las 12 del día salen los boletos. Junto con. ¿Cuál otra? Con Nicaragua. No, dijiste Costa Rica. El viernes. Sí, Costa Rica y Honduras sale a la venta el viernes. Paraguay. De Paraguay estamos esperando que se terminen de cambiar unos boletos que fue de reposición. La gente que había comprado boleto para Show Payaso, le estamos dando la opción de que le valgan para el Show Gaby. ¿Te sabes ese que dice? Bueno, soy Jorge y soy el novio de su hija. Y... No, dice, hola, soy Jorge y soy paraguayo y vengo para romperle el orto a su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Está bien bonito. Pero hablaba como argentino el paraguayo. Es que vivió en Argentina, en Dublín. Ok, gracias a Marta Vela, está poniendo en Instagram de La Mole. ¿Algunas fechas o algo que quieras anunciar, mi querido mago? En Querétaro, el 30 de julio, estamos por cerrar lugar, nada más. Y pues nada, contrato. ¿Lo van a cerrar el lugar? Sí, yo cierro el lugar. Soy la última fecha. Es el último evento. ¿Qué dices? ¿En serio? No, pero ellos no saben todavía. Les va a ir muy mal. ¿Sí? Ah, vas a reventar, hermano. Primero Dios. En Querétaro, así es. Que ando ahí de visita con los niños, por si ven estos saludos. Voy a estar ahí lo que resta de julio. Y pues nada, contraten Show de Magia para niños, adultos, empresas. ¿Dónde te pueden contratar? En mis redes sociales, @soloyambo. Estás ahorita en México, ¿ah? En Ciudad de México, así es. Viajo a toda la República y pues apoyen la magia mexicana. Estamos haciendo propuestas chidas. Chingón. El señor Yambo es un gran mago. Mole, gracias. Señor Iván Femat, ya creo que ya nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que despedir. Sígueme en Mole82 y soy la Mole Chida. Mole82 en Instagram, soy la Mole Chida en Facebook. Y la Mole Chida en todos los demás. Sígueme en mi canal de YouTube como la Mole Chida. No, perdóname, ¿qué? Yo me la sé. Mañana tenemos grabación de Yo me la sé en Foro Didi. A partir de las 7 es la entrada. 100 pesitos estarán todas las escamillitas. Estará Paola, estarán las dos Yamis. Es la última, Ale Valencia. Es la última. Es la última grabación de Yo me la sé. Y va a estar el mago Yambo. ¿Contra quién? Contra Luke Jonathan. Entonces, si usted quiere ir a conocer al mago Yambo o saber a qué huele Luke Jonathan, mañana en punto de las 7 huele a maple con castor. Así huele. Y gracias al señor Rodolfo Base, a Chayito, a Jesús Patatucci, el filipino, a Fer Reyes, a Rachel Astiazarán y a Yami Roots. Yami, ahora ya se abrió un diente, ¿verdad? Y el diablo. Valió madre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos entonces mañana en Yo me la sé. El jueves en Desde el Cero de la Silla estará Héctor Leal y Jubeili. Lo dije bien, perfecto. Gracias al Coco que vino a cenar con nosotros. Y gracias a nuestros amigos del Guayabo. Síganlos en todas sus redes sociales. El Guayabo Monterrey. ¡Guayabo! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso el Guayabo! ¿Qué? Cuando uno se baja por el Guayabo, porque están ahí en Vasconcelos, tienes que bajar. Si estás en el cerro de arriba.
Felicidades al guayabo por su comida. Y aquí los pinos. Un poco más. ¿Creen en la magia? ¿Creen en la magia? No. Este güey. Okay. ¿Puedo enseñar tú y yo uno? Así nomás. Mira. ¿Listo? Una, dos. ¡Ah! ¡Magia!